¡Pirro! ¡Bájese! ¡Bájese, cabrón! ¡Bájese! ¡Bájese! ¡A la chingada! ¡Órale! ¡Vergazos se van a dar! ¡Órale! ¡Órale, cabrón! Y mira cómo le vale verga. ¡Órale! ¡No vuelve a para usted, chocos, chocos! ¡Órale! Órale! Mira, se, se puede tomar una nueva unidad de cosas grandes como la cantidad de verga que le vale al gato para poder bajarse. Yes. Y empezando con esta regañada que tenía el, la tía Clau sobre el gato. ¡Buenas noches! Bienvenidos sean a otro episodio de Memorias de Un Agual en el lugarcito, en el pinche podcast Todo Raro, transmitido en vivo y después pueden escuchar las repeticiones. Ah, en perro, donde les estás. contamos otra vez vienes para acá, chingada madre. Ya pórtate bien. Sí, ya, 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 güey. Ya. Perdón. No, 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 le digo este pendejo, ya bájese, güey. No, no te podemos dar chocolate, te damos chocolate, te mueres, güey. Dice, yo quiero participar. Me vale, pito. Quiero participar. Me pero. vale moronga. Me vale poronga, dije moronga. Pero es igual. Chamoronga de color. Pito de muerto. Blackie, ya llega la, la chingada, güey. ¿Me, me, me, ¿Me dejas terminar de hacer la introducción? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas? Ya. Bueno, está bien. El podcast donde normalmente les andamos contando historias de terror, anécdotas y leyendas de todo México, donde eh, tratamos de agarrar algunas cuantas que eh, de verdad nos hayan contado, o, o contamos las que ustedes nos mandan y todo eso, tratando como de encontrar algunas cuantas que no necesariamente sean eh, ni creepypastas ni nada de eso. Entonces, tiene ese detallito todo bonito que no, lo que nos han contado o inventado, eh, pues ha sido de esa tradición hermosa verbal. De poder estar en un ratito con cuates, con más personitas, donde puedas decir, oye, güey, fíjate que la otra vez, la, 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 eh, Eso es lo bonito de poder platicar con esto, porque no es nada más un formato así de, sí, en la noche estaban estas cosas y de repente <coughs> se puso total en oscuridad ese cuarto. No, 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 nada de esas chacharitas, sino más entre compas, más andar uh, platicando con ustedes. Y. No voy a comenzar este podcast sin antes decirles que no estamos solos hablándoles. Simplemente ustedes, junto conmigo se encuentra nada más y nada menos que la personita que escucharon mandar a la chingada a un gato que todavía sigue aquí arriba pidiendo Choco Crispis. Choco Crispis patrocinanos. Eh, este, está pidiendo Choco Crispis, pero el hijo de la chingada no se quiere ir. Pero como pueden escuchar, ya aquí le anduvo diciendo que se bajara y pues miren cuánta verga el chilpachole le, le importó. Con ustedes, nada más y nada menos que la tía Clau. Hola mis bebés, aquí andamos regañando gatos, comiendo choco crispis con leche fría, porque fui la más chingona. Sí, y me acabé la leche. La leche está tibia, nos, nos da el tiempo esta madre. Sí, apro fui, fui a acompañar a mi mamá al Sams y aproveché y me traje dos cajas de choco crispis, que por cierto están en promo, por si a alguien le gustan los choco crispis. La caja de kilo doscientos, dos por ciento 150 y algo. Están baratas de kilo y medio, ¿no? Kilo doscientos. 200. Kilo 200, doscientos. O sea, me traje dos kilos y me, casi medio. Dos kilos y medio. De puros chococrispis. Y adivina, gato, ninguno de esos te va a tocar a ti. No. Y bueno, fue así como de, oye, se me antojaron unos chococrispis. Ah, ¿qué daría por unos chococrispis. Acompáñame al Sam's, tengo que ir por croquetas. Bueno. Y bueno, aquí estamos, esperando que el tío Dani nos cuente una historia muy macabrosa, que de verdad nos haga... Llorar y mear de la del miedo. Estoy comiendo choco pero pero sí. Fíjate que eh, hace ratito, ah, por cierto, saludamos a todos los tulpi babies que están por acá. Tulpi babies aburridos no estarán. Tulpi babies historias escucharán. Tulpi 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 baby. <laughs> en el Dios, programa Dios. de hoy, la quincena se acerca. Sí, ya sé, es una de las cosas bueno, entre comillas feas, entre comillas eh, horribles porque ya tienes agenciado algunas cuantas cosas, para lo cual he de recordarles que todavía, y uh, gracias aunque muchas personitas de verdad nos enviaron inbox diciendo, no sean malitos, por favor, extiendan lo que es eh, las peticiones de llaveros, los nuevos llaveros uh -huh, que, se, que se subieron, uh -huh. vamos a tener abierta la preventa hasta el día 16, hasta el día martes, sí, todavía chingale. pueden enviarla a la tía Clau a través del inbox de la página de Daniel Art pueden enviarle las peticiones de los llaveritos y ella con gusto va a andarlo checando no los andamos checando eh, algunas veces dejamos que se junten un chingo y ya los se responde le, todo eso porque la tía Claudia tiene que vaciar todos los datos en su en su compu y ella es quien está viendo y a las personitas que me han enviado este mensaje a mí eh, tienen que hacerlo a través de la página y a través de otros medios no se puede ni Instagram ni eh, mi Facebook personal ni en Twitter tienen que ser directo <laughs> en la página porque ella es quien lleva todo el concentrado de estas chacharitas. Pero sí. Vamos a, a comenzar hoy con, con una historia bastante curiosa. Hace ratito, fíjate que eh, estaba. salió la notificación de una de nuestras tulpi babies más más reconocidas. Nada más ni nada menos que ahí de Lady Von Muffin. Mi dalma, mi sí, Dalma sí, Bebé. De Lady Van Moffin estaba ahí transmitiendo, estaba echando desmadrito y contó una historia de terror. De hecho estaba dibujando ahí unas, unas que me, que te Ah, pendientes. la viendo. Ajá, te la tenía ahí de uh -huh. fondo mientras este, estaba escuchando y contó una historia de terror. Uh -huh. Si tiene la oportunidad también ella eh, hace streams, hace varias chacharitos por ahí, sí. juega y todo eso. Um, y cuenta también historias de terror mientras está jugando, se detiene y todo eso. Eh. Para, para poder darles este, también otro, otro plus ¿no? al momento de andar ahí jugando en, en su Nintendo Switch y me hizo recordar una historia muy curiosa, de hecho esta Almita. Eh, no voy a spoilerarles la historia por si es que quieren ir a su canal que es Lady Von Muffin este... Ahí pueden escuchar la historia, pero con toda una historia acerca de personas que han fallecido y que de repente tienen como todavía una, una presencia, ¿no? Después, y digo, creo que a todas las personas les ha sucedido, les ha suscitado de que de vez en cuando eh, hay personas donde, que en muchos sitios que se pasan a despedir, que se te aparecen por alguna circunstancia, ya sean sueños, ya sea presenciales, ya sea de un chingo de formas... Y la recuerdas bonito, la recuerdas con un, con un detallito curioso porque hace mucha referencia también a los olores. No sé si te ha pasado, eh, ñi, que por ejemplo por un olor característico de algún perfume que utilizaba alguna persona que desafortunadamente ya falleció, eh, te, te viene esa rememoranza, ¿no? Y, y, y inclusive, inclusive dentro de todo esto te hace sentir hasta, hasta bien, hasta bonito. De, decir, de ah, no hecho, mames. hoy en la mañana, hoy en la mañana, este, creo... Que hoy es el cumpleaños de mi abuela La que falleció hace un mes, un año Todavía me da un buen de risa así que, Bueno, no risa, sino curiosidad La que falleció hace un año Entonces es que es como raro Bueno, el punto es de qué ¿No debería haber eh, misa de cabo de año? ah uh, Pero sí la hubo, amor Ah, uh, entonces sería hace dos años No, fue hace un año Fue en octubre Ah, ok, ya yeah. Bueno, eh, en este mes Creo que hoy Cumpliría años, entonces este hoy en la mañana que me levanté, olía mucho a la crema que yo usaba que se llama las cinco, cinco caritas o algo así. Y tiene un olor muy específico, como olor como a viejita que sí se baña. <laughs> es, es que es que no huele a rosas, ni huele nada, o sea, huele como muy floral la crema, pero es un, es un olor muy específico. De hecho, creo que si van a a esas tiendas que venden crema por kilo, Sí, las puede, sí la puedes conseguir así como... ¿Cómo dices que se llama? Cinco Caritas. Crema, Crema de las Cinco, cinco Caritas. caritas. A la barra, o sea, suena como una crema. Y de hecho, sí tiene chino. cinco caritas. O sea, sí tiene cinco caritas diferentes de señora. No, me, me, me imagino como una, una crema como de algún videojuego épica. Así que tienes que conseguir la crema de las cinco caritas. Así como las madres de las cinco montañas, que creo que era de Shiru, un pedo así. Ajá, el bicho ¿no? de Dragón. El baboso que siempre andaba como Jacob, bajo Ajá. cualquier circunstancia se quitaba la camisa. Uf, <laughs> pero delicioso. este pendejo se quedaba ciego. Okay. Era, <laughs> pero continúa. Pues está, está ciego, pero mamado, mm, bastante bien. Tenía 13 años, ¿no mames? Mm, bastante <risa> bien. <risa> Huele a cárcel esto. Huele a cárcel. <laughs> y bueno, el punto es de que hoy en la mañana lo, lo, presentí, pues, bueno, percibí el. Percibiste. El, percibí el olor. el olor. Y se me olvidó, iba a prender la veladora, pero se me olvidó. Según estudios eh, mencionan de que uno eh, tiene la facultad o la capacidad de... Mira, va pasando el tren. Eh, se tiene la capacidad de Mande. que a través Mande. de los olores tienes una capacidad de recordar muchísimas más cosas que si te ponen algún video, alguna imagen, alguna fotografía. Inclusive eh, está muy llevado de la mano con los, con los sabores. Cuando, por eso, inclusive se, sé que es un cliché, pero se vuelve esa imagen como de rata ¿O de Ratatouille? Don, ratatouille. 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 De, donde este Antoine Ego se chinga y su pinche, su pinche ratatouille. Y de repente, huevos, viene el, el, el flashback completo donde te, te acuerdas de algo. Uh -huh. de, está todo eso, está bonito cuando es con sabores, ¿no? Eh, por ejemplo... Como yo oliendo la crema Nivea. Ajá. Y ya hasta estaba babeando Exacto. O cuando, eh, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cómo olía la leche nido. No, no es leche nido, no. Leche milo. Sigue vendiéndose en Estados Unidos, sigue vendiéndose en parte de Latinoamérica, pero en México no hay de esa pinche leche. Me acuerdo cómo olía cómo el, el chocomilk antes de que cambiara la fórmula, que de hecho la cambiaron junto con el, 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 el Pancho Nilo. Pantera. <risa> <risa> eh, uno que era café Cool también tenía un olor muy particular y a mí me encantaba ponerle así un chingo a, a, mi, a mi cafecito. Me sentía niño grande vaciándole un chingo de eso y poniéndole el vinilitos. olor de la patita de mi abuela. Que luego estos güeyes huelen a patita de conejo. Y la ah, de ok, la... me quedas de la pata de abuela. ¿Cuánto lista la pata de tu abuela? No eh, su pata, pero sí la del conejo que tenía. Ah, ok, es muy diferente. Pero um, estas, estas cosas eh, tan identificables por olores, se supone que hay muchos eh, estudios que se han checado que puede recordar hasta casi. Creo que eran ciento y tantos mil olores diferentes que tu cerebro puede identificar un chingo y que puedes llegar a percibir más de un millón mil olores diferentes en diferentes variantes que podrías inclusive llegar a describir, pero el cerebro se queda así como que, güey, falta memoria para este pedo. Hablando de estas cosas en donde los olores son como eh, particulares, eh, me acordé de algunas cuantas historias que envuelven un poco de todo eso. Y una parte de todo esto también va muy, pero de verdad muy, muy, muy ligado de, de, de la mano de, de estas cositas. Eh, acerca de algo que contó Dalma Y es acerca de lo que viene siendo los chilangos mucha A gente ¿eh? A No, no, no ¿Cómo decirlo? La mayor parte de gente tiene eh, la idea de que un chilango Es una persona del Distrito Federal o del Estado de México Que se sale a otro, Pero este, no, a otro amigos, estado. No, eso es no es revés. un chilango. Es, es al revés. revés. Exactamente. Un chilango se supone que es una persona de provincia que se va a vivir a la Ciudad de México. Y que es cuate de Chabelo. Y también que es cuate de Chabelo. Eh, Esa es, este, es esta partecita interesante porque nosotros tenemos como el concepto inverso. Así es, alguien del DF que se va a otro, este, otro estado y anda ahí comprando cosas en. Este Acapulco, ya saben. Pero no se sé quejen de esos eh, de esa gentecita del DF, cabrón. nadie, quien le compraría sus pescadillas y sus tatuajes de ajena y sus trencitas, cabrón. Y sus quesadillas con queso. Ay, sus ah, quesadillas con queso. Eh, Resulta de que hay mucha gente que viene a la Ciudad de México y hay, hay muchas canciones que, 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 que hablan acerca de eso. Eh, me acuerdo una de ellas que decía con su pencapal, llegó eh, a un mercado, no me acuerdo. Eh, es una canción de Trova muy, muy viejita que hacía referencia a un chavillo que llegaba y que terminaba en la central de este de Bastos cargando cosas. Eh, ¿Y hacen esa? ¿La de No, bueno, esa es CDA, Central de Abastos, CDA, de, de Rococo, de compañeros musicales. Pero no, ese es de un güey que le roban las cosas siendo pantitlán de regreso. Pero por ahí va. Pero el. es el que trabaja y que lleva dinero a su casa y que al final le roban. Le roban, le roban, ajá. Sí, es esa, ¿no? No, bueno, eh, la que yo estoy cantando es una canción de trova. Bueno, la que les decía es una canción de trova, la que tú te refieres, es una canción de panto Robocó que se llama CDA del, del disco Compañeros <coughs> Musicales. Está muy buena. Al final tienen un pinche este. un, 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 un finalito muy chingoncito porque se desmadran completamente. <laughs> ah. No llores. No lloro, nomás me acuerdo. Eh, ¿A qué voy con esto? A que esta historia se da precisamente de una personita que yo llegué a conocer que se encontraba en una localidad que se llama Tlalistac. Tlalistac, nada, Tlalistac de Cabrera. Y um, en una ocasión fui para, para allá, no me acuerdo qué chingados, fui de, de ese ladito y me quedé ahí en el municipio y de repente encontré una persona que todas las personas le la estaban saludando. Que todas las personas lo, lo, le, le hacían, eh, no fiestas, sino como más como reverencia, como decir, ah, señor, usted es esto, señor este. Señor Blackie, qué and, honor así. verlo y eh, tenerlo en mi presencia. Cuando se suscita esto, yo me doy cuenta de que la gente le tiene un chingo de respeto, y por una razón eh, no me acuerdo por qué diablos creo que fui a la tienda a una tienda que está ahí, ahí cerquita fui me lo encontré y vi que las personas estaban ahí este platicando con él y se sentó en una mesita tenía una mesita ahí se sentó agarró una un, un refresquito de, en ese tiempo eran refresco Rey no sé si sigue existiendo la marca Rey allá en Oaxaca pero en ese tiempo era un Rey eh, yo me, me senté, pedí un chisquito y le, le dije, oh, puedo sentarme acá, acá enfrente, como, como pinche chismoso siempre. Me siento ahí enfrente y le comento, oh, oh, se me hizo muy curioso, señor, usted me disculpará que, que he andado muy fijado, pero uh, me, me, me percaté que muchas personas eh, le respetaban. Y eh, um, disculpe que, que todo eso, a mí me gusta mucho escuchar historias, pero quiero preguntarle por qué es. Me dijo el, el motivo, realmente no... Nada más se los pongo en contexto porque quería eh, que, que, que entendieran que era una persona que la gente respetaba, pero el contexto se hizo totalmente a un lado cuando me dice que muchas de las cosas y de las desventuras que pasó en la Ciudad de México fueron las que hicieron que, que se tuviera como esa esa categoría de, 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 de respeto. Le digo, ok, cuénteme. Dice, sabes, muchacho, hace mucho tiempo eh, nosotros teníamos como eh, la idea de que al irte a la capital en automático la vida iba a mejorar. La capital, eh, dice, hace muchos años era muy diferente a lo que es ahora la capital de, de, de México, ¿no? En ese tiempo el Distrito Federal era un nido de oportunidades, un nido grande de oportunidades. Y dice, y a mí me habían contratado precisamente para andar haciendo las torres de satélite. Imagínate cuánto tiempo tiene. De hecho, por cierto, mi abuelo también estuvo en esas Este, Dice, me, me contrataron para, dice como peoncito, para que fuéramos para allá. Íbamos a ir entre un chingo de gente. Y nos, nos decidimos ir, ¿no? Eh, un camión se juntó y nos, nos íbamos a ir por allá. Dice, pero en el camino de, de todo esto eh, se chingó el, el camión y, pues básicamente se, se nos detuvimos en, en, en un rato. Imagínate, tuvimos que irnos por la cañada para poder ir a, a, a Tehuacán. O sea, es un chingo de, 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 este, de viaje, ¿no? Era un madral de tiempo. Actualmente por la, la super, te como dos horas más o menos de Tehuacán a, a Oaxaca. Pero en ese tiempo eran como entre 5 o 7 horas, dependiendo. Y dice, se chinga esa, esa cosa, y eh, le, nos dice que nos subamos a otro. Dice, otro, otro camión le tira el paro. Pero dice: Nos fuimos en un pinche camión que era de frutas, güey. Y este camión de frutas, dice: Yo me subí. Me, me nada que ver con el mil usos, por cierto. De Atlihuetsi, Atlaxcala. Este, dice: yo, yo fui arriba del camión, me fui con más gente. Y dice, nos fuimos para allá. Dice, afortunadamente nos bajó en la merced. Eh, lo que, o lo que nosotros más o menos tenemos como idea de que era la Merced porque nos decía vamos a ir para este sitio y nos bajamos, nos eh, llegamos de verdad muy noche, dice llegamos más o menos como por ahí de la una de la mañana eh, a, a la Ciudad de México y pues no sabíamos para dónde ir se supone que el lugar donde tenía que llegar el otro camión que por cierto se había chingado lo suficiente para poder ya decir saben que esta madre no se va a mover nosotros no teníamos idea de dónde teníamos que ir y de verdad cuando nosotros llegamos teníamos ese estigma. De verdad, esa, esa, eh, ese estigma completo de decir, güey, es que te ves de Oaxaca, cabrón. <laughs> Suena culero. Dice, pero. De, Así nos veían, o sea, tú ves a las personas eh, en esas épocas, así con sus pantalones, con todo eso, dice, y te ven a ti, y, y de verdad, dicen, Yo no quería alimentar ese, ese estigma, pero yo traigo guaraches. Dice, hasta la fecha traigo guaraches. Es una manera muy cómoda con la cual yo me siento y me siento orgulloso de llevarlos. Pero en ese momento, eh, luego, luego te empezaban a notar por todo eso. Dice, um, al momento que yo llego por allá. Eh, estamos con mis compas, con mis cuates, y decimos, no, pues no no, no sabemos dónde estamos, eh, vamos a, a esperar que sea más temprano, ¿no? Para, para preguntar. Dice, uno cuando está en su, en su lugar de, de donde es, dice, de donde es su pueblo, dice, en este caso, yo soy de acá, dice, uno puede salir en la madrugada y no pasa nada. Dice, pero aquí es la ciudad, Ahí era la Ciudad de México, y cuando yo me, me, me salía a caminar... A dar la vueltita nuevo como a buscar algo que estuviera por allá. Dice, yo veía casas grandes, no eh, vecindades, están agarrando a potados allá afuera. Este los perros, sí, los perros. <laughs> Veía casas, veía vecindades, veía todo eso, y veía pues gente pasando eh, con carros y con todo eso. Pero de todas maneras se notaba esa soledad, y al menos éramos cuatro personas las que estábamos ahí. Ve, ahí. ve de chismoso. Ve de chismoso. Ahora le llega la chingada. Este, dice, llevamos cuatro personas y al menos entre ese grupito de cuatro personas yo me sentía un poquito seguro, de verdad, un, un poquito más seguro con, con eso, eh, y nos quedamos a dormir en un parque, dice, no tengo idea de qué pinche parque fue, wey. nos encontramos en un parquecito muy chiquito y nos quedamos a dormir ahí, encontramos una banca y todo eso, maldita sea la hora en que pasa esas madres cuando nosotros estando allí... De verdad nosotros estando en ese sitio, ya insisto llegamos como a la una de la mañana. Okay. Está Si llegamos como a la una de la mañana y era como las dos y no podíamos conciliar el sueño. Primero porque estaba haciendo frío. Segunda porque no teníamos ni con qué taparnos. Nada más teníamos eh, algunas cuantas posesiones rápidas que habíamos traído. Solamente uno de nosotros tenía una chamarra. Y estaba haciendo frío pero nos quedamos ahí en una banca dice, sea como sea pues, durmiendo este sentados y dieron más o menos como las dos y media de la mañana cuando en ese parque dice no tengo idea de dónde sé que debe estar cerca de la merced o de lo que sería la merced pero dice yo me me empecé a quedar dormido 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 despacio despacio y me llegó un olor dice me llegó un olor eh, muy particular, dice, me, me, me recordó mucho a mi mamá, dice, mi mamá tenía eh, una, una manera de, de dice, bueno, según eh, lo que él cuenta, de polvearse, dice, ella, ella trabajaba con unos, eh, con unos inmigrantes, bueno, unos migrantes eh, chinos, ¿en qué? No no, no sé, pero dice, eh, pero esto, esta gente le daba cositas, le daba obsequios, ¿no? Eh, ella trabajaba... Limpiando su casa y todo eso, y le regalaban cosas. Y dentro de esas cosas que le regalaban, dice, le regalaron una polvera con, para que se maquillara y todo eso. Entonces mi mamá dice, pues en, imagínate, en ese tiempo estaba bien feliz, polveándose, poniéndose todo eso, eh, maquillándose a lo que era. Imagínate, antes el maquillaje utilizaban eh, hojas de papel de China, la remojaban tantito y se ponían chapitas. Las que tenían esa, esa cantidad de lana. Porque había gente, y de hecho se ve muy curioso porque. En Coraline, en la película de Coraline, lo manejan. Hay dos señoras que son pareja. Y una de ellas tiene encabronadamente vergueadas las, las mejillas. Y es que antes muchas eh, chavitas con tal de que se les dieran rojitos los cachetes. Se vergueaban los cachetes, se los apretaban tan fuerte que se le fracturaban los vasos, se le rompían los vasitos y quedaba rojito. Entonces había muchas chavitas que hacían eso. Y si preguntas con, con gente de ya adulta, te va a dar la razón. Eso hacían antes. Con tal de que se vieran así como, como lindillas, ¿no? Dice, pero me llegó ese olor. Dice, ¿qué tanta posibilidad hay de que tú puedas llegar a oler eso? ¿Qué tanta posibilidad hay de que tú puedas eh, tener ese, ese olorcito eh, en la mente? Dice, mi mamá ya tiene muchos años que había fallecido en ese entonces. Tendría quizás unos 14 años que, que, que había fallecido. Y dice, me llegó ese, ese olor y me hizo que me despertara en chinga. Y fue como, ¿y de dónde viene? ¿De dónde, de dónde, dónde, Y dice, yo, yo empecé a, a como a buscar, ¿no? De dónde, dice, me levanté de donde estaban mis, mis otros compitas Y empecé a ver, a buscar tantito para allá Y yo lo empecé a, a como a, a que me llevara el olor Y me llevó más o menos a la esquina de ese parquecito Y de repente yo, yo, yo llegué, empecé a, a, a como a, a paladear inclusive ese olor Y empecé por acá, por acá Y esa madre me hizo caminar calle abajo y me llamó mucho la atención porque de verdad, si tú te ponías eso, sí podías oler a, a, a mi mamá en, en el cuarto donde estaba. Pero ese olor era tan grande que llegaba hasta allá. Dice, no quise despertar a ninguno de esos pendejos. Dice, pero yo me, me, me fui más para allá. Y al momento de que yo llego a, casi a la mitad de la calle, nada más escucho que gritan. Y, y es cuando yo volteo. Y si al momento que yo volteo dice, mi mamá lo que tenía mucho era de que cuando me abrazaba, dice, me, me, me abrazaba, me decía cachetón. Dice, cuando me abrazaba me decía cachetón y me, me, me daba como madracitos, eh, así, en la espalda. Dice, siempre me daba tres madracitos. Ese cachetón. Y, y cuando terminaba de decir cachetón, como que me abrazaba, me apretaba. O Se sentía ese, ese cariño de, de, de mi madre cuando hacía eso, porque me decía de, mucho de cariño así. Entonces yo escucho el grito y volteo y nada más siento cómo me aprietan. Y de verdad, yo sentí, te puedo jurar, por inclusive mi madre, que es, sentí el. en mi espalda. Y sentí ese, ese apretoncito rico de, de, de madre y fue de. ¡Ay, güey! Dice, me, me, me pasmó en el momento. Dice, y empecé a voltear para todos lados y todo, todo, todo eso. Eh, y no encontré nada. Y de repente el olor desaparece. Y de repente regreso a la, a, a la tierra y me quedo pensando, ¿y, y ese grito que pedo? Voy para donde, donde estaban mi, mis compas y resulta de que. Resulta de que. Llegaron unas personas. Dice al parecer eran dos. Dos chamacos. Y los vieron. Los vieron, pues de pueblo. Y estos chamacos, quién sabe en qué pasos andaban y. A mis tres compas que estaban ahí, les los navajaron, les quitaron sus cosas, sus poquitas cosas y pertenencias. Dice, no, debía haber sido mucho lo que les quitaron. Pero lo que les quitaron cabronamente fue la vida porque los agarraron dormidos. Dice, le, le, le clavaron una navaja y se, se nota que era una navaja pesada, una navaja grande. Se le clavaron en el pecho a uno, otro que quiso. Este, correr dice le metieron varios piquetes en la panza y dice al otro cabrón nada más lo este se le cortaron el cuello no, no, no le hicieron más nada más sí. dice qué tanta, qué tanta eh, que es, eh, ¿Qué tanta posibilidad hay de que yo haya percibido ese olor que tanta posibilidad hay de que yo haya percibido ese olor y que me haya hecho alejarme de ellos me condujo lo suficientemente lejos para no estar cerca de estos cabrones en el momento y me mantuvo ahí, me retuvo ahí. Porque cuando yo pensaba regresar, sentí ese abrazo. Y fue cuando Este cuando se suscitó todo eso. Y pues terminaron por matarlos. Dice, eh, y en ese momento yo fui, busqué a un policía. Dice, y estuve buscando casi una hora a un policía y lo encontré. Ya fueron conmigo y la gente de aquí me quiere o me respeta mucho porque yo no me moví de ahí hasta que se tratara de, de hacer que los cuerpos de, de, de estas personas se regresaran conmigo. Y regresaron conmigo después de que insistí en muchas cosas y pedí mucha ayuda, pedí mucho de todo esto y dicen que los iban a aventar a la fosa común dice así de de vale madre. los iban a aventar a la fosa común y yo me quedé hasta que me devolvieran los cuerpos y son los que los que traje fue muy feo regresar con los cuerpos de, de, de gente que yo conocí de gente con la que yo trabajaba pero era eso que los aventaron a la fosa común por eso me respetan dice pero al mismo tiempo de que por eso me respetan eh, la cosa que yo sentí la cosa que yo percibí ese olorcito, dice, no se me va a quitar, pero sobre todo la caricia, sentí calientito, cabrón, cuando me abrazaron. Y, y no sé qué pensar, dice, no sé si fue mi madre la que me alejó, que con el, el aroma de esto me alejó de, de eso, te digo, lo suficientemente lejos para que esos cabrones no me hicieran nada. Pero yo me mantuve vivo y hasta la fecha eh, sigo agradecido de que eso me haya llamado, sea mi madre, sea lo que fuera, y por eso estoy vivo. Y cuando esta Dalma estuvo contando todo eso, me acordé de, 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 de esa experiencia de este, de este señor que me contó eso, ¿no? Y digo, hay muchas personas quienes en automático un olor le regresa como esa, esa sensación. Y lo mismo pasa contigo en la mañana, dices. Sí. Pero al parecer no ha sido las únicas veces que tú has percibido eso. No. Cuéntanos un poquito. <coughs> Antes cuando vivía con... Mis papás. Uh, hubo una época en donde mi abuelita materna falleció y menos de un mes falleció una de mis tías por parte de mamá. Y no había como días que no percibiera como olor a rosas. O sea, también últimamente también he olido aquí olor a rosas. Este y era raro porque los olores venían así como de la nada. Y pues obviamente, pues, a veces estaba sola en mi cuarto, o estaba moviendo cosas, y llegaba repentinamente el olor. O también escuchaba que me hablaban, pero eran voces de mujer y no era la voz de mi mamá. Que me hablaban por mi nombre, Klaus, Klaus o este. O así. O sea, nombres muy peculiares. O sea que normalmente no me dice cualquiera. Este. ¿Qué otro? Como olor a, al flower, ¿no, amor? También. Uh -huh. Pero normalmente son como muy florales los olores. De hecho, son dulces y florales. Uh -huh. mm. Hace muchos años, haciendo tantito un, un ladito acerca de los olores, porque cuando... Me, me, me preguntaba, güey, no, ¿y qué, 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 qué recuerdas de la Cruz Roja? Y si, güey, olía sangre diario. Diario era de sangre. Ajá, exacto. Es así, como que lo que tú hueles en sangre en toda tu vida, yo lo olía en una semana, güey. Porque <laughs> pues, básicamente es eso: vas a oler a sangre, vas a oler a shock, vas a oler a muertos, vas a oler a un chingo de madres. Pero había algo bien curioso que se suscitaba, no sé si es que algún compañero también que esté en la unidad. Que esté haciendo su labor, que esté paramédico, que esté con Erunka, que esté con Cruz Roja, donde estés, estés escuchando todo eso. Un abrazo. También para toda la banda que, que está trabajando en hospitales, que está haciendo guardias. Espero que su guardia esté, esté tranquila. Eso de, Ay, la guardia está muy tranquila. Es palabra mágica para que chinga su madre todo. Eh, me acuerdo... Pero qué horrible persona, eres. Sí, lo sé, estoy ahorrando. Este, <laughs> dulces y florales, me imagino una gelatina. Eh, ¿Eso qué tiene que ver con, con flores? <laughs> no sé, pero algo de eso tenía este. junto con la sustancia X que hizo que las chicas superpoderosas salieran. Ah, bueno, me acuerdo mucho de, de algo. Y no sé si a todas las personas o a algún, muchos eh, compañeros que están chambeando ahorita. En eso quizás se lleguen a acordar o quizás lleguen a, a rememorar. Pero a mí me tocó en muchas unidades y a varios compas que también estaban en unidades. Me, me recordó que a veces, eh, cuando se suscitaba algún percance, todo eso se tenía que hacer un servicio. Eh, cuando llegabas al, al lugar, cuando llegabas al sitio, obviamente pues, hacías todo el desmadre. Y ya sea que eh, tuvieras que, que transportar, eh, llevar el, el servicio a, a ya sea Cruz Roja o a algún hospital que se haya agenciado directamente a todo esto, um, a veces no había familiares, porque pues, a las personas también las, por circunstancias, no se, se llegan a lastimar estando solas. Y eh, va solo en la unidad. Y pues obviamente un pelmazo, que es el que va cuidándolo, eh, va y babeando no o va cuidándolo eh, haciendo varias maniobras dependiendo de lo que se necesite. Pero había varios que nada más simplemente era de traslado o... Eh, sí, okay. sí, 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 quiero gelatina. Y era de traslado y al momento de llevarlos siempre se me hacía curioso porque muchas ocasiones me tocó ver gente que se, se, se recogía sola. Eh, las, las llevábamos, no venía con nadie, no había ningún familiar, no había ningún amigo, no había con nadie. Pero a veces en determinado momento y en determinada circunstancia... Oh, no, ya me vio. <laughs> Blacky otra vez. Sí, Dámele eso. Es que le gusta la gelatina. Sí. Dice, Oye, deja sentarme. Lléguenle a la verga, Blacky. Qué bonita dónde me acabo de encontrar. <laughs> te, te van a sacar el relleno, pinche plaquita. Ah, ¿verdad? Ya no te gustó. No te gustó, <laughs> ¿verdad? Chica, tus puñetas. Bueno, eh, al momento que estaban ellos, obviamente en la camilla y de la unidad, eh, nosotros tenemos un una, un, un, pues, un silloncito todo pedorro ahí. A veces, eh, en donde nosotros pues, nos sentamos, ¿no? Eh, vigilando que la persona no se ponga mal, eh, checando constantes vitales, checando todo eso y yo recuerdo muchas personas que en el traslado blaquica de verga que en el traslado eh, empezaban a hablar con otras personas perro ya le metiste la lengua a mi gelatina llega la chingada por qué no avisas cabrón si sabes que sí te doy mi madre se lo ganó para fuera no pobrecito te doblegan mi cabrón. Lo amo. Te doblegan. Míralo, lo amo. Me vale verga su carita así de. Uy, tus caritas no me, no, no me doblegan a mi puto. Lleguen a la chingada. No. Este. Ya se me olvidó lo que estoy contando. <laughs> la prioridad está aquí, no con el puto gato. Uh, bueno, eh, eh, el asunto es de que mucha gente la noté platicando con más personas que ni tengo idea de quiénes eran. No voy a voltear, no voy a hacer contacto visual contigo. Eh. No voy a hacer contacto visual contigo, pinche Claudia. Maldita sea, no, no, no voy a voltear. No voy a voltear, no voy a voltear. Y tú también, pinche Blacky, verga. Deja de moverme, puto. No me vean los dos. No me vean los dos, güey. Hasta estoy llorando porque no he cerrado los ojos. Ni madre. No voy a voltear, güey. No pienso voltear. <laughs> le va a picar las bolas ausentes al gato. Por <laughs> no, güey, llega la chingada. Ya, ya puedes parpadear, chingada. No mames, si te estaban llorando los ¿Sí? ojos. <laughs> ya puedes proseguir con su historia joven. Ay, qué pedo. Ya, ya se me olvidó ya la chingada. Voy a contar otra cosa. <laughs> Perdón. No, que luego la gente estaba platicando con otra gente. Ah, que sí. no eran sus familiares. Y es que eh, estaba bien curioso porque pues... Tú vas trasladando un cabrón que pues, le dio un infarto, le dio cualquier otra madre, ¿no? Y de bien, repente se ponían a platicar con gente. O sea, como que de repente madres agarraban como sus 3, sus 4 minutitos en los cuales tenía, bueno, mucha gente que por diferentes condiciones eh, pierde el conocimiento o no está en las mejores eh, situaciones, depende de su índice de Glaslow. Um, es un índice de Glasgow. ¿Qué tan vergueado está? Depende de. ya sea algún hasta Van a escuchar como Blacky traga... Eso que escuchan es Blacky comiendo gelatina... Sí, qué pedo... Eh, depende del tipo de traumatismo... En la tatema y todo eso... Son las respuestas que pueda llegar a tener... Y entre otras cuantas cosas... Se utiliza un poquito más para eso... Pero es la calidad en la manera como lo eh, viene la persona... Sí, consciente, inconsciente y todo eso... Se si van haciendo mediciones y la la la... Eso es un desmadrito... Eh, el, el, la cosa es de que... La gente de repente... Se ponía lúcida completamente... Y se ponía a platicar, pero no con nosotros. Y de repente así de... Ejemplo, no sé, había una persona, se cayó, tuvo un, tra un traumatismo eh, cranencefálico, estamos trasladando. Eh, y en el traslado, esta persona abre los ojos y se queda viendo. No un a punto. nosotros, sino a un punto. Generalmente es una de las esquinas de, de la unidad. Y de repente nada más dice buenas tardes. Y nosotros así de... Hola, o inclusive que ya haya platicado con nosotros, de repente, y empiezan a, 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 a tener ahí un, una conversación con alguien que no está, uh -huh. y de repente así como que, no, sí, eh, hace rato, no, cuando yo, yo esto, no, 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 yo creo que sí, sí, sí la libramos, eh, no, pues muchas gracias, sí, 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 y tú te quedas así de, What? Sí, claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pedo? Venimos en, en la unidad y solamente estamos nosotros contigo, pero cuando le dices a la persona, oye, ¿con quién estás platicando? Eh, te responden normalmente, no, pues es que hay alguien ahí y me tocó personas que me describían perfectamente, señoras, niños, este, personas adultas. En una ocasión se me hizo bien curioso porque... Uno de los, de los, eh, de las personas que estaban allá, que estaban trasladándose, me, ha, me dijo perfectamente cómo estaba vestida y cómo se veía una señora. Y eso lo recuerdo mucho, 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 porque tenía un lunar de esos de los que son grandotes, arriba de una de las cejas. O sea, puedes describir un chico. ¿Con pelos de o sin pelos? Ay, no me acuerdo. Pero está muy, muy... ¿Textura o sin textura? ¿Qué? No, tenía un lunar muy, muy grande en, arriba de la ceja. Y recuerdo que la señora estaba sufriendo infartos y cuando la llevamos, pues desgraciadamente ya, ya no se pudo hacer mucho. Fue un infarto fulminante, todas logramos no, no, no. trasladarla, pero pues, falleció en la unidad, ¿no? okay. en el traslado. Y en una ocasión le preguntamos a uno de ellos, oye, quién, ¿quién estás viendo? No, pues una señora muy amable y todo eso. Dice que, que me está cuidando, que no va a dejar que me pase nada malo, que no, no va a dejar que esto se, se, se haga más cabrón. Eh, que se haga así, le digo, bueno, ¿cómo es la señora? Dice, es, es así, 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 y de verdad, mi, mi, mi compañero, la, la pareja en el momento con, con los que estábamos llamando ahí, se, se queda así de güey, es que no mames, está escribiendo a la señora. Y dice, pero pero la señora bien amable, y, y tiene un lunar muy grande en la ceja, y fue de, a la verga, o sea, de todas las descripciones que te puedes dar, uh -huh. De todas las descripciones que, que te pudieran eh, re, bueno, remitir a una señora, una persona adulta, una, una, una mujer adulta, ¿qué tan específico tiene que ser para que te pueda decir en específicamente en qué zona se encontraba un lunar grande? Y diciendo, no, pues es que tiene un lunar grande así, así, así. Dice, pero la señora está muy, muy, muy rara porque se toca mucho eh, eh, el pecho. Mientras habla, dice a veces tose y, <laughs> y se tocaba mucho el, el pecho. Curiosamente se traslada, se, eh, la persona se atiende y todo eso y a veces nosotros pues ya de pinche chismosos así de oye, ¿te acuerdas que en la unidad eh, estabas veniendo hablando con alguien? Y es cuando te responden, es que yo no venía platicando con nadie. Yo me acuerdo nada más ya cuando estaba aquí en el hospital o perdí total conocimiento en el, en el transcurso de la unidad. Entonces eh, ni siquiera ellos mismos se acuerdan a veces. Y otras veces sí lo recuerdan. Y eso no, pues es que venías con alguien más, no, sí se subió un chavito cuando me... me me, me subieron, había un chavito más ahí, o había un señor, o había todo eso. Pero siempre eh, nos ha tocado ver eso mismo: que hay alguien ahí que se queda y que a veces se queda cuidándolos. Aunque también he contado otras que no se quedan cuidando. Ya te la verga. Sí, es horrible. No, me acordé de la historia que contaste alguna vez de un chavito que creo que sí era muy chavito, un niño, uh -huh. que dice que te dijo: Es que acabo de ver a mi abuelita. Uh -huh. Y es así de, amigo, por aquí nadie ha pasado. No, sí, ya la vi. Vino a saludarme y me dijo que ya nos íbamos a ir. Sí. Sí. Esas son como cosillas raras. ¿Sabes qué, me pa qué pasó? Uh -huh. Cuando falleció el papá de mi mamá. Ok. Yo soñé que estábamos esperando en el hospital. Y entraba su hermano que acaba de fallecer de COVID. Y salía de verlo. No mames. No sé si tenga algo que ver porque eso ya tiene años. Uh -huh. Que, que pues, lo soñé. Ok. Pero el que salía de verlo O sea, antes de que él falleciera Era el hermano que, que falleció ahorita Ah, la verga ¿Tendría algo que ver? No sé, pues pudiera ser O sea, hay muchas cosas que sí puedes encontrarle como explicación Pero de repente hay unas que dices Ah, la chingada y esto Digo, o sea, yo eh, Apenas hace poco como que Carburó, o sea, me acuerdo de eso Y fue así como de what Pero bueno, o sea, igual y no tiene sentido Pero Ah, pudiera ser <laughs> y bueno <laughs> tranquila Shakira <laughs> es que si no mames suena como Shakira <laughs> y lo más caro <laughs> es la, la, la burla que le hacen cuando <laughs> la, la ponen como un, un, una ciervilla en su <laughs> topia <laughs> nos, nos, va, nos va a detectar el, el, el copyright aquí en, en, en la transmisión bueno um, les iba a contar aparte de esa que es lo que está Dalmita nos hizo eh, regresar. No, aparte de Tlaxcala. Eh, La escala. Por cierto, eh, nos han estado mandando historias. Eh, sí, efectivamente, el señor alto del sombrero es lo, lo que pasó. Sus, eh, se suscitaba. <todic> Tania Cobos Betancourt. O Betancourt, dice... Lo que pasó por acá en mi familia fue que cuando mi hermano y yo estábamos pequeños, solo hasta que los dos nacimos y que mis papás decidieron no tener más hijos, se nos pegó un olor a pescado súper penetrante, verga. Ok, a pescado súper penetrante. Mi mamá platicaba que llegaron a bañarnos hasta cinco veces porque el olor era demasiado. La hermana de mi papá, que es médico, no vio nada raro en términos de salud. Que pudiera ser raro en nosotros. O sea, su, este, la hermana de su papá los vio y los checó y dijo: No, güey, no hay nada. Aquí no hay, nada, Aquí no hay nada. Dice: Un niño de tres años y una niña de un año. Dice: En fin, al mismo tiempo salió en el piso del cuarto. Mi papá una mancha como de aceite, pero no estaba ahí. El mosaico se veía como si se si hubiera caído aceite de cocina o de quinqué, eh, que es una lamparita de sí. fuego. Dice: Mi mamá no, no logró quitarlo. Al final, el olor a pescado. Eh, mi hermano y yo desapareció un día junto con la mancha en el piso. Mi papá terminó contando esto a un amigo y le comentó que posiblemente era un familiar o un ser querido fallecido que venía a visitar a mis papás a un hermano y a mí mi papá a mi, lo, hermano, y a a mi hermano y a mí mi papá lo relacionó con mi abuelito o sea con su papá que no mi hermano y yo conocimos y no alcanzó a presenciar la boda de mis papás. Y ahora creemos más que se trata de mi abuelo, porque fue en ese mismo aroma el que se percibió de la nada en el cuarto de mi abuelita cuando falleció, justo en el momento que aparecieron los paramédicos para llevársela. Creemos que mi abuelito fue por mi abuelita. De ahí en adelante no volvimos a percibir dicho olor. what Ese es un olor muy, muy ¿Sí? característico. Sí, no, sí, no, no. A mucha gente dice: <laughs> no, pues es que mi abuelito, este, mi abuelita, sobre todo abuelitas, porque sus abuelitas maternas normalmente son como las las chidillas eh, según muchas personas digo mis familiares eran chidos bueno son chidos este dice no pues es que olía a rosas o olía a por ejemplo la crema de los qué siete caritas o qué? cinco caritas cinco caritas ¿ese ya pedo? alguien dijo que sí olía rico, huele a este, rico pero de repente que te digan güey es que huele a pescado Sí, no, es un olor agradable. Sí, no, es atípico, ¿no? Y podría ser un chiste rápido sobre otakus, pero no, no, no es el punto. Pero se me hace raro, se me hace extraño. Sí, sí, no, con, con ese olor podrías este, enamorar a Lucy. Dice Elizabeth Felipe. En la última semana de vida de mi mamá, en las noches escuchaba que hablaba con mis abuelos. Y no sé si era su gestión, la ansiedad o los nervios. Pero sí llegué a escuchar voces que le respondían. Ay, güey. Jorge Narváez Zárate nos manda esto. Dice durante mis prácticas en el Iste, uno de mis compañeros, eh, con uno de mis compañeros tuvimos el caso de una señora que estaba en un estado de delirio. La señora hablaba en zapoteco. Mi compañero comenzó a platicar con ella. Le pregunté qué fue lo que dijo, porque se puso pálido, y me dijo que quería que alejaran un perro negro que estaba sobre el charco de sangre. La señora falleció un par de días después. Una semana después, en la misma cama, otra señora, en las mismas condiciones, cuando, eh, dice, hubo otra señora en las mismas condiciones, cuando comencé a platicar con ella, me dijo exactamente lo mismo. Que por favor alejara al perro negro que le daba mucho miedo. Ya se imaginarán de cómo estuvo el resto de la guardia. Y sí, era de noche. Sí, ¿no? Cuando, cuando te suceden esas cosas eh, en las guardias, eh, pues obviamente todos van con el chisme así de, güey, no mames, la paciente de la cama tal pues, dijo que vio esto. Y pues las enfermeras que no se guardan nada, son las que normalmente te andan diciendo, bueno mames, acaba de pasar esto, y, y van con las otras porque no, 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 no se quieren reservar el miedo, tienen que esparcir el miedo entre todas. Saludos a todas las enfermeras, de verdad, un abrazote grande, cumplen una función súper valiosa. Pero sí les gusta el chisme de las cabronas. Sí, es cierto, no me acordaba que cerca de la casa de mi mamá había un árbol de huele de noche. Ahora quiero uno. Huele de noche, chido. <coughs> sí, puedo conseguir uno Sí, fácil. ¿Ha traído la señora de las plantas? No creo. Esa tenemos que buscarla ya en Oaxaca. Para que esté chidillo, esté potente. Ay, pero eh. ¿dónde lo voy a echar? Porque luego no me dejan traer cosas. Ah, sí, bueno, vemos. Quiero un huele de noche. <laughs> Tío Dani, tía Clau, ayer me corrieron de mi trabajo en planta BW. <coughs> Volkswagen. ¿Sí? sí Volkswagen. ¿Sí es eso? Sí. Ah, ok. Estaba ahí con una empresa externa y el jefe de esa área por sus bolas me corrió y me sacó amenazando que llamaría a, la, a seguridad. No es la primera vez que pasa y hoy fui a reportarlo con el Departamento de Investigaciones de Planta y le van a meter una demanda. Es hermoso cuando alguien que es una caca pronto tendrá su merecido. Bebé. La gente que es así medio caca, pues tiene que estar viviendo con su existencia. Entonces, imagínate vivir sabiendo que eres una mierda de gente. Entonces, la gente tiene, obtiene lo que quiere, de una u otra manera. Mm, no, no, ¿No será que la gente recibe lo que merece? ¿Sería más adecuado la frase? No, pero, o sea, lo que refiero es de que sí es una mala persona, pero... O sea, ya con su sola existencia tiene que andar viviendo con eso. Ah, sí. Es horrible. Yep. Chiri, chiri, ti, chiri, ti, a Suárez, ¿sabe nos dice que si bien vamos por Tehuacán, ahí tiene huele de noche y que eh, tal vez... Pero ¿dónde lo he hecho? Es el detallito. ¿Dónde lo he hecho? A menos de que vayamos en carro propio, pues sí me lo traigo. Pero quiero uno. Es que a mí sí me gusta como huele de noche. Es que huele chido. Sí. Sí, sí, huele rico. Curiosamente, cuando trajeron la jacaranda aquí a México, le dijeron que. Eh, bueno, el, el nombre de la jacaranda es Planta Olorosa. Tenía un, un, una variante así, que es como, como esa, esa acepción a su nombre, Planta Olorosa, pero pues, ya, pinche jacaranda no huele ni mergas. ¿Ni mergas? Ni mergas. Dice Meyong Este, recuerdo que atendía a una señora ya senil en el hospital. Solía decirme que veía. Con, ¿qué? Me veía con un chico. Nunca supe, supe si me veía con un novio o con un hijo, pero no no había día en que no me en que no la fuera a atender que no me dijera eso. Oh. Uno de esos tíos les mandaré esas cositas de Oaxaca para ustedes. ¡Qué rico! ¡Cosas de Oaxaca! Mande, eh, ¡Mande! Hay gente que nos dice que si es que hay la poder... ¿Qué Rabio? ¿También quieres con unirte? ¿Quieres decir algo? Ajá. Uh -huh. Ok. Interesante. ¿Y qué más? ¿Quieres mandar besos? Más besos. No son suficientes. Más besos. Ajá. Su, su, su punto de vista es interesante, pero por favor, marque, defina mejor su marco teórico para poder hacer todo eso. Por favor. Sí, 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 me vale Dice Diana González Mendoza, "Quiero compartir mi felicidad. Conseguí trabajo en Home Office." Felicidades, bebé. Mucho felicidades. Espero que te vaya súper bien en esta nueva etapa de, de Chambition. <laughs> ay, ay. En fin, ¿lista para la siguiente? La siguiente qué? Historia. Historia. Dime otra historia. Bien. En esta ocasión voy a... Eh, omitir algunos cuantos nombres. O sea, hay algunos nombres que sí podría decírselos. No los digas. Pero... ¿Por qué no decimos la letra A, Uy. la letra P y la letra C es, es, me acordé de los Simpsons. Así de le pues, el señor X y la señora Y. Así es que el señor... O digamos el tigre Toño, Melvin. ¿Y cómo se llama el conejo de Trix? El conejo de Trix. Eh, conejo, de trix. El conejo de Trix. Me, eh, me recordaba la película ¿y de él. ¿El película Ted? No, cómo se llama? Eh, Sam. Sam. Ahí está. Pero imagínate, de repente así de y eh, ahí estaba el Tigre Toño. Viendo cómo su mejor amigo perdía la vida. No mames. Ah, huevo. Y... No es mío. No, tampoco es mía... Este. No mames, no me imagino decir. Melvin, por favor, no te mojeras... No mames, no. Ah, huevo, ¿qué es. No. No. Entonces, el señor. Melvin, eh, Toño y. Melvin no lo voy a poner eso. Van a, van a agarrar la desmadre. Entonces. No. Uh, no, me refiero a que no voy a ahondar tanto los nombres porque, francamente no me acuerdo así es que yo creo que a partir de o a raíz de a, yo creo que el derecho vamos a sacar eh, estos nombres al azar pero es muy probable que alguna persona dentro del público sepa qué pedo con todo esto así es que espero les guste esta segunda historia te van a este rato pero no <laughs> No sale. Tanta coca. Sí, tanta coca. <laughs> Ojalá. Este, no, 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 no. Nada, no, nada de eso. Ok. Esta historia comienza con un amigo de hace muchos, muchos años. A quien su hermano. Eh, lo mismo, y esta historia va ligada más o menos a lo que en algún momento llegué a contar con la primera historia. Eh, va ligado por dos formas, porque también fue una persona que decidió venir a la Ciudad de México y al mismo tiempo se dio la oportunidad de que sea en tiempos muy recientes. Desgraciadamente, como terminó, estuvo muy, muy, muy cabrón. Normalmente a veces unas personas tratan de buscar lo mejor para ellas eh, y salirse del lugar donde viven. Pues a veces, más allá de ser un capricho, es una necesidad. A veces necesitas salir para poder expandir lo que estás haciendo. Y en esta ocasión, así se suscitó. Mi compa me contó que su hermano, que en este caso se desea llamarle Gabriel, me contó que Gabriel tenía unas ganas tremendas de venir a la Ciudad de México a trabajar. Quería aprender a hacer muchísimas cosas y había gente que había llegado a conocer en internet, en Facebook, en Twitter, en muchos otros sitios donde eh, se prometían y había la posibilidad de poder cambiar en algo que a él le encantaba mucho y era hacer tatuajes. Curiosamente, él ya había venido, no era la primera vez que venía a la Ciudad de México, pero ya había venido en otras ocasiones y quien se ha tenido la oportunidad de llegar acá. Eh, hay dos maneras de llegar. Normalmente eh, a través de, de los camiones que vienen del sur tienen que llegar ya sea a Taxqueña o ya sea a La Tapo. La Tapo es eh, la terminal de autobuses de Oriente en donde normalmente llegan más eh, autobuses de todo el sur del país. Y en este caso él llegó a, ahí. Él venía de Oaxaca. Y en otras ocasiones, junto con otros compas, ya los habían llevado a diferentes sitios, pero no contaba con que se pelearía con sus papás mucho antes de venirse, porque sus padres estaban totalmente en contra de, de esta situación. Ellos le dijeron, sabes que no te vas a ir, cabrón, y hazle como quieras, te vamos a quitar el dinero, te vamos a quitar todo esto. Él en un arranque de enojo decide irse a la Ciudad de México, pero de esos malditos pinches camiones que salen a la una de la tarde. Entonces, él decidió irse a la una de la tarde. Iba a llegar si acaso, son seis horas, máximo siete, así es que iba a llegar a las ocho de la noche, una hora todavía tranquila. Digamos que los metrobuses todavía, todavía llegan a pasar. Eh, tantito tarde a veces dependiendo de la ruta en este caso la ruta 04 que va directamente de San Lázaro a Buena Vista todavía llega a pasar tarde él no contaba con que en esas épocas había conflictos y para ser preciso cerraron la carretera a la altura de Nochistlán en ese ratito en el que cerraron la carretera allá Pasaron horas completas en la carretera, haciendo que ese viaje fuera más y más largo, pero él le valía madre, él solamente quería llegar a la ciudad de México y olvidarse totalmente de lo que había allá atrás desgraciadamente llegó muy muy tarde a la ciudad de México y teniendo en cuenta de que sus papás le habían quitado el dinero. No contaba con mucho efectivo, quizás con algunas cuantas cositas que había ahorrado, pero en su mochila, que era la que se le había quitado, tenía más cosas, pero le valió madre, de mochilazo si fuera posible, pero llegó. Afortunadamente ya había comprado el boleto, y eso de afortunadamente es un decir. Él llegó a la Ciudad de México a la Tapo, y, tomando en cuenta de que ya era tarde, llegó casi a la una de la madrugada a la ciudad. Con quien se fue eh, y con quien anduvo en ocasiones anteriores, no tuvieron como la precaución de enseñarle que al menos la ruta 4 del Metrobús va en dos direcciones: la ruta norte y la ruta sur. Si tú sales de Buenavista en la ruta norte, vas a pasar a un costadito del centro histórico de la Ciudad de México, pero si pasas por la ruta sur, te va a llevar del otro lado, pasando por Revolución, dando una vuelta por, eh, sí, cerca del, del Zócalo, pero te va a dar una vueltota, pasando por la Merced, pasando por el Mercado Sonora también, pasando por, por varios sitios de, de, de aquel ladito. Es curioso porque estos metrobuses hacen ese circuito completo, se van siendo ruta norte y regresan siendo ruta sur. Y viceversa, los que van en dirección primero ruta sur terminan siendo ruta norte. Al parecer nunca le enseñaron que hay otro, otra forma de poder llegar al centro. Y él, dentro de sus mismos recuerdos, dijo que llegó y decidió no quedarse a dormir ahí en la tapo. Lo cual es un craso error porque sea como sea la tapo siempre va a tener gente y al menos ha de tener algún policía. Entonces si quieres quedarte a dormir ahí... Quizás pueda ser una mejor opción antes de salir a la pinche calle y hacer la pendejada que este güey hizo. Salió con una pinche mochilita pequeñita que le prestaron, porque insisto, la otra mochila se le quitaron sus padres y encontró las estaciones vacías. Porque sí, siendo la una de la mañana, dijo: Chingar a su madre, voy a seguir. La ruta sur. Vamos a ver por dónde nos lleva. A fin de cuentas, abajo en el piso hay indicaciones. Si es que han estado aquí en la Ciudad de México, hay carriles específicos para el Metrobús y tienen pintados cada ciertos sitios precisamente esas marcas. Amén, aparte de que hay algunos, eh, por ejemplo, los que es, es la ruta 4, hay algunos eh, monolitos que dicen el, la estación que es, que está en un costado de las calles. Este cabrón decidió irse por donde regresa la ruta sur. Decidió irse este cabrón por la merced. ¿Tienen idea del desmadre que iba a hacer este cabrón? Bien. Se morir ese vato. Sí, no, no tiene idea de, de por lo que se metió a este cabrón. Ciertamente yo llegué a conocer a este chavillo, bueno, mm, sí, 22 años, jovencito, a través de fotos. Nunca tuve el placer de verlo en vivo. Pero conozco a su hermano, así es que mm, son más o menos iguales, igual de pendejos, pero bueno. Uh, este cabrón decidió caminar Y de una u otra forma Llegaron Bueno, llegó este güey uh, Sí, dígame rápido. No, ahorita no <laughs> rabia. No güey, por la merced Se fue de aquel lado Él se dio cuenta de que No eran lugares tan óptimos Pero las ganas de querer llegar A la Ciudad de México eh, de al centro de la Ciudad de México eran más grandes. El cabrón, hay personas que cuando salen de viaje preveen mucho. Nosotros, cuando salimos de viaje a algún evento, de verdad, precisamos tener boletos de ida y vuelta, tener hotel, tener todo. Bajo ninguna circunstancia nos aventamos al, pues a ver, nada más lo de ida y a ver si sí, regreso me puedo. ni en me pedo. Darán chingo de ansiedad. Sí, no, no tenemos idea de, de, este, de qué haríamos si no tuviéramos esto. Hay mucha gente que lo hace, pero hemos conocido gente que no. Ahí tenemos a la Pichi, Pichigani, saludote. Esa cabrona se fue a Europa nada más con lo de ida. <laughs> che vieja. cabrona. Eh, pero hay mucha gente que precisa eso y no tiene idea de a dónde diablos va a ir, a dónde diablos se va a encontrar y a dónde va a terminar. Este chico, según lo que me cuenta su hermano, creo que tuvo la fantástica idea tan pendeja de creer que, sí, es cierto, hay muchos hoteles en el centro histórico, pero también los precios van oscilantes. Recordemos que mientras más céntrico, a veces es más caro. Y aparte, pues, no sé cuál era el plan de llegar únicamente al centro, al Zócalo. No hay muchas cosas, o sea, sí hay cosas de comer, pero están caras y todo eso. No, pero aparte de la una de la mañana, y ¿qué vas a encontrar? Ajá, y aparte de la una de la madrugada, ¿qué vas a encontrar? Dice que fue caminando, y de lo poquito que logró toparse, fue con gente muy malandra. Dice que, y esto me lo cuenta su hermano, que él contó que iba caminando por las calles y que se sentía esa, esa sensación de decir, no mames, no debía haber hecho esto, porque él sentía que lo seguían. Él iba por las calles volteando para cada pinche sitio y luego luego se nota cuando no eres de ahí, luego luego se nota porque empiezas a voltear para todos los pinches lados buscando cómo orientarte. Dice que sea como sea, llegó a un sitio donde había mucho movimiento. Dice, había una calle con un chingo, pero con un chingo de trabajadoras de la calle y ahí estaban. Dice, hasta cierto punto me sentí un poquito seguro. Dice, sea como sea, al menos a él lo sonrojaron tantito. Cuando pasando junto a ellas, pues, ya sabes, la clásica, que onda chulo. ¿Qué pasó? ¿Quieres ¿Qué pasar pasa? el rato conmigo? Ah, ¿quieres pasar el ratito? agarra chico cositas así tantea, tantea agarra lo que tú quieras más el cuarto dice que se topó con eso espero que fue avanzando porque de repente él se dio cuenta que había unos chavillos siguiéndolo veía que pasaba más gente y esa gente pasaba en carros pasaba en taxis la ciudad de méxico nunca duerme es muy difícil encontrarte con calles principales en donde no haya movimiento. Siempre va a haber algún taxista que te encuentres. Siempre va a haber algún carro que pase con su pinche música en volumen alto. Pero cuando se queda en silencio, cuando ves esas pinches calles anchas en total silencio de verdad, te causa un chingo de miedo. Porque esa ciudad a veces llega a ser un pinche monstruo gigantesco. Y hay muchas pinches formas de perderte en sus pausas. Dice que terminó por hablar con una señora. Dice. La señora era de muy mal ver. Pero sea como sea. La señora lo vio y le dijo, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué tienes? Dice, creo que me vienen siguiendo. Y dice, la señora simplemente dio un revire. Tranquilito y dice: Sí, mijo, te viene siguiendo. Dice: tres cosas valiosas porque si no te van a navajear, güey sea como sea nosotras pues a nosotras no nos van a hacer nada pero no puedo estar mucho tiempo acá dice a nosotras también nos están cuidando allí en el edificio de allá enfrente hay unos güeyes que están viendo de dos pinches chiflidos salen varios cabrones con fuscas y te pueden romper tu madre fácil así es que si no vas a consumir a la chingada pero si te digo algo que te va más o menos a ayudarte pásate a la otra calle y seaste pendejo que vas a contratar a una de las putitas de allá enfrente y huye, lárgate, corre. No, 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 si te quedas acá estos cabrones van a encontrar la forma de de jalarte. Te va, dice, lo más seguro es que lleguen atrás de ti y te van a abrazar del cuello y te van a decir qué onda, cómo estás, güey. Entonces es para no hacer mucho pinche ruido. Y mientras un cabrón te tiene agarrado del cuello otro cabrón saca ya sea una fus con pinche filo y te lo pone en la panza, güey. Y lo que traigas. Dice, y sabes lo culero, lo culero es cuando no tienes nada. Y te piden. Y no les entregas nada. Porque no tienes nada. Y tienes tu vida. Y hasta eso puedes perder. Así que. A chingar a tu madre, güey. Si no vienes a coger. Y no tienes dinero. No tienes nada que andar haciendo por acá. Dice que con esa primicia. Él decidió. Lanzarse. A la otra acera. Cruzó la calle. Y efectivamente. Había una pinche casita rosa, un pinche lupanar totalmente. Había unas morritas haciendo sala ahí. Dice que él se acuerda que estaban muy chavitas, cabrón. Dice, pero se hizo bien pendejo. Pero luego, luego notó que había un güey allí, grandote. Dice, traía un pinche chalequito y nada más se estiró. Y estirarse nada más fue como para medir la situación. Porque al momento que se estiró, dice que se asomó a un cohete. Entre su pantalón, dice ahí se asomó, como diciendo, a ver, pendejo, intenta hacer algo, güey. No sabes dónde chingados estás. Dice: se hizo bien pendejo. Preguntó por unas cosas. Preguntó que para dónde estaba el centro. Y yo creo que ese fue una de las peores cosas que pudo hacer. Ya estás en el centro, Carmen. ¿Para dónde está el centro? No solamente estás indicando que no eres de ahí, sino estás indicando que estás bien perdido. Y en una zona increíblemente roja. La persona que estaba ahí le dijo: Llegale a la verga. Y si no le llega rápido, se va a poner feo. Jorle, chingar a tu madre. Dice que salió corriendo. E hizo una de las cosas que no son nada, nada, nada recomendables. Y es estar entrando entre las calles de ahí. Si de por sí en una calle principal que está a veces escasamente iluminada y te vas a meter entre las calles, entre los callejones, entre toda esa parte que de noche está muy cabrón, te están vigilando. Hay un sistema muy complejo en donde con unos chiflidos pueden decirte qué, quién, hasta si es que te ves robable, cabrón. De un par de chifliditos pueden decirte, indicarte si es que es un hombre, es una mujer, si se ve que trae dinero, si se ve que no trae dinero, si es joven, si es viejo. Es un sistema complejo de chiflidos, pero está cabroncito cuando los aprendes. Y está bien culero cuando sabes qué significan. Y a lo lejos escuchas que suenan. Dice que él se fue caminando cada vez más rápido hasta llegar al punto de correr. Salió corriendo. Y dice, en una de las esquinas, a un costado de un faro, dice se veía una señora, como las otras, como las de allá atrás. Dice simplemente que estaba viendo hacia el otro lado del faro. Dice: sí, Lo primero que se le hizo muy diferente fue que esta señora estaba totalmente sola para el único miserable faro que estaba ahí. Normalmente no andan tan solas, andan acompañadas con más chicas. Hay más ahí, pero ella estaba solita. Dice que él llegó muy cerca de ella y al menos quiso verse quizás muy motivado porque las otras chicas bueno al menos la otra señora lo animó a poder irse encontró un poquito de confianza en preguntarle que para dónde debía irse dice que se acercó y el olor que le llegó era un olor diferente dice sabes Estando con las otras, sea como sea, se perfuman. Dice, tratan de ponerse perfumes, aunque sea perfumes culeros, cabrón. Pero perfumes que tratan de mascarar el olor a cigarro y alcohol. El maldito olor que tienes que andarte poniendo. Y eso me lo decían muchas de mis amigas que también fueron prostitutas en su momento. Dice, tienes que ponerte un pinche olor para enmascarar el pinche olor. ¿Sabes cuántos güeyes te van a andar cogiendo en el día o en la noche? ¿Sabes cuántas cabrones llegan apestando a madres? Que huelen a cuanta chingadera y sudan encima de ti. Te dejan ese pinche olor asqueroso y tienes a veces que andarle chingando y taloneando después de que te cogieron volverte a parar en tu esquina. Tienes idea, cabrón. Tienes que ponerte y perfumarte en todos los pinches sitios. Para que seas al menos llanamente atractiva. Y sí. Esas muñecas rotas tienen olores particulares. Habrá quien se cuida más. Habrá quien tenga ese vestigio de olor y de aroma de otros hombres que han pasado por ahí. Pero dice: son olores que al menos tratan de enmascarar eso. ¿Qué pasa cuando todo este miedo que estás sintiendo se va acentuando más y más? Y al momento de llegar a esa esquina, te llega un olor como cuando quemas chiles. Han tenido la oportunidad de poner chiles secos al comal. Han tenido el olor, eh, eh, ese, esa manera de poder oler ese pinche olor de chile quemado, de chile seco cuando lo están haciendo en comal, cuando hacen salsas, cuando hacen adobos. Ese olor, ese olor específico que hizo que antes de que llegara donde estaba, estaba esa mujer, el cabrón se detuvo en seco. Algo no estaba bien. Dice: Lo primerito que haces es detenerte y empezar a buscar a ver si ese olor. A esa hora de la madrugada, y en esos sitios oscuros, donde a duras penas se llega a vislumbrar un poquito de luz entre las malditas ventanas, volteas para todos lados buscando de dónde diablos viene su olor, al mismo tiempo que volteas por precaución para saber si es que no te vienen siguiendo. Dice, volteo rápido. Y cuando voltea al faro, no había nadie. No. Había absolutamente nadie. Esa sensación de miedo comenzó a recorrerlo. Esa sensación que te hace quedarte pasmado en un maldito sitio y que las pinches piernas no te ayudan a moverte. Pero tienes que... Él comenzó a caminar y pasó enfrente. De ese lugar, pasó enfrente de ese sitio y sintió frío. Sintió mucho más frío del que estaba de por sí en el ambiente. Caminó media cuadra más y fue precisamente cuando empezó a escuchar tacones detrás de él cuando empezó a escuchar tacones que se acercaban a él. Fue entonces cuando este cabrón voltea y empieza a buscar por todos lados para ver de dónde diablos vienen los tacones. Y sabes qué tan culero tiene que ser que voltees para todos lados y en el eco de las calles de noche en la Ciudad de México puedas escuchar perfectamente bien cómo pasa a tu lado los tacones no hay nadie. ¿Tienes idea de casi casi esa sensación de frío que viene detrás de ti que va pasando un costado tuyo y que se va alejando de ti mientras tú mismo tratas de convencerte que esto no está pasando, que fue una idea muy pendeja? El abandonar un sitio donde había luces y dónde diablos te fuiste a meter, está solo ahí. Dice que, sea como sea, él sigue escuchando los tacones enfrente de él. Ya no sabía si es que debía avanzar a toparse con esa chingadera, sea que sea lo que fuera, o regresarse a que unos cabrones le metieran una putiza y quizás lo mataran. Dice que iba a hacer tocar las puertas, cabrón. Nadie iba a salir. Al menos en esa zona específica había un chingo de cortinas. Eran negocios, no eran casas. Sintió ese pinche frío y valiéndole madre, decidió continuar. Y decidió continuar a tal forma y a tal pinche grado. De que pese a que iba caminando despacio, seguía escuchando que iba detrás de esos tacones. Y no había ni un pinche carro que hubiera pasado durante todo ese rato. Ni un solo carro pasaba. Al menos para que destruyera esa pinche idea de que estaba solo. Pero él seguía caminando y enfrente de él. Imagínate los huevos. ¿Dónde debió haberlos tenido en la pinche garganta, chingada madre? De que él iba caminando. Enfrente de él Sonando los tacones Y aún así tenía que ir detrás de él O detrás de ello O detrás de eso No Dicen de verdad mi, mi cuate dice No sabes La cara de horror que era cuando él Estaba contando esto Dice decidió Decidió seguir caminando Dice, llegó un punto donde se vio una casa, un una, una calle un poquito más amplia, más iluminada, y él dijo, por aquí voy a moverme. Y así lo hizo. Cambió de rumbo. Viró de rumbo para que no le siguiera esa cosa. Y al momento de que él siguió caminando por otro sitio, Pensando que había dejado a un lado ese sonido de tacones, los volví a escuchar. Volvió a escuchar que esas cosas venían y venían atrás de él. Y de repente escuchó una risa de mujer. Algo así. Sí, dice que, que, que la escuchó, no, no quedito, sino algo más o menos así. Dice el cabrón, dice de verdad estaba cagado en miedo, porque de repente escuchó eso frente a él. Escuchó eso frente a él, y atrás de él venían esos pinches pasos de tacones. Dice, tuvo tanto pinche miedo que de verdad se hizo bolita. Dice, cabrón, se hizo, se hizo bolita ese güey y dijo a la mierda todo, no sé qué diablos, de verdad no sé qué diablos era esa cosa, dice, pero él... Se juntó cerca de una de las puertas que estaban allá y se apretó con todo lo que tenía porque. porque sentía que esas cosas estaban enfrente de él. Dice, se tapó los ojos, la cara la metió entre las rodillas y escuchó cómo esos tacones se pusieron frente a él. Lo que hizo perderse totalmente la concentración de todo esto fue un putazo que recibió en la cara con un acto seguido de dos chamacos que le estaban diciendo lo que traigas carnal, echa lo que traigas pendejo, ya nos hiciste ir muy lejos, ya nos hiciste caminar un chingo, güey, y a ti. Y hay de ti, cabrón, donde no traigas nada. Dice, lo basculearon todo, cabrón. Le quitaron los zapatos, le quitaron el pantalón, le quitaron su pinche, dice, le, le, le rasgaron desde una navaja, le rasgaron eh, lo que viene siendo su, su sudadera. Le buscaron por todos pinches lados. Ya sabes, la clásica de, ah, cuando vayas a la Ciudad de México, mete tu dinero en los pinches calcetines. Dice, hasta los pinches calcetines le quitaron, cabrón. Y no encontraron nada, no encontraron ni una chingada y empezaron a putearlo, y empezaron a agarrar a putazos, dice, hasta que lo dejaron casi inconsciente, güey. hasta que de verdad se cansaron, lo madrearon hasta que se cansaron esos güeyes. Y de repente uno de ellos dijo, ya mata a este pendejo. Dice, eso fue lo que levantó un pinche instinto en este cabrón. Y dice, mi hermano nada más cuenta que sintió como si le mordieran la panza, como una mordida. Cuando bajó, cuando bajó la mirada, nada más simplemente vio cómo estaba el mango. De, de ese de esa navaja pegado a su piel. La hoja de la navaja estaba totalmente dentro de este cabrón. Y dejó que se fuera. Dejó un charco de sangre. Y escuchó cómo se iban corriendo. él pensó que iba a morirse en ese pinche lugar cuando de repente volvió a escuchar a esos dos cabrones y venía hola para... hijo, déjate sí. caer con todo lo que traes eh, no <laughs> y venían de regreso venían de regreso cagados del miedo porque adelante se toparon con lo que este güey venía siguiéndolos pudo escuchar en el silencio de la calle cómo esos güeyes venían gritando no mames esa puta no tiene cara <laughs> Según lo que él llegó a, a escuchar de estos cabrones que venían eh, corriendo, venían gritando, describiendo lo que estaban viendo. Y él pudo escuchar que esos güeyes todavía a lo lejos salían corriendo y atrás de ellos iban escuchándose esos tacones. Pasó un policía por ahí, una patrulla según me cuentan, y lo encontraron. Lo llevaron a un hospital donde se le informó a su familia dónde estaba y se le dio el parte de todos ellos. La familia tuvo tiempo de llegar al hospital y el chamaco murió de una peritonitis. Se murió el chamaco. El navajazo que le aplicaron fue suficientemente certero, pero logró contar la anécdota bastante cabrona. Cuando el de la patrulla se que llegó ahí y mandó a traer una ambulancia, este chamaco comenzó a contar todas las cosas que había pasado y dar parte de lo que le había suscitado. Fue curioso porque el policía que estaba ahí fue el que le comentó que precisamente en ese faro había una señora que trabajaba de noche, pero que la mataron ahí mismo. Había hecho algunos servicios y tenía todo en su bolsita. Llegaron unas personas y le quitaron la bolsita y le arrebataron la vida. Apareció en una noticia en la Ciudad de México porque no conforme con que la anduvieron picando, básicamente le hicieron varios, eh, varias perforaciones en el abdomen fue tanto y tan cabrón el desmadre que le quitaron parte del rostro para que no le identificaran pero no pudieron le dejaron navajeado el rostro le quitaron los ojos pero no pudieron hacerlo más y la dejaron ahí tirada y es una constante que esa mujer se aparezca Y en este caso al parecer esta mujer iba protegiendo a este cabrón pero no pudo protegerlo del todo se dio cuenta de que este güey no era malo solo era pendejo <laughs> qué chingas verdad, se eh? le ocurre el asunto fue de que hasta la fecha en ese lugar se cuenta de que se sigue viendo y se sigue escuchando el estar de esa mujer de la vida galante, que al parecer cuida todavía a algunas personas para evitar que le roben, aunque por lo visto no es tan efectiva. O al menos, eso es lo que la gente cuenta. <laughs> no, y, y se me hizo muy curioso porque cuando estaba pasando todo esto, de hecho, yo estaba en el velorio de ese güey. Porque mi compa me dice, oye, güey, ¿me acompañas? Y yo decía, sí, Simón, güey, ¿para dónde? Ah, es que se murió mi hermano. Y yo decía, ah, oh, oh, ok. <laughs> ok, güey, sí, sin problema, te, te, te acompaño. Eh, y pues, después de que se le dio todo el sentimiento, me empezó a contar ¡Oh! todo eso. Salud. ¡Lo siento! ¡Salud! Coronavirus. <laughs> me, me empezó a contar acerca de, de todo esto este güey. Me contó muy a detalle porque, de hecho, también yo su otra hermana y me contó más cosas. Por eso tengo bien identificada esta historia. Después de que me comentan, me cuentan todo esto, pues ya me quedé así de a la verga. Y, no, sí, estuvo muy cabrón. Y. Pasaron como dos o tres días. Y me los vuelvo a topar. De hecho, me topé a la hermana de, de este güey. Y le digo, ¿qué onda con tal? ¿Cómo están? Que esto, esto, aquello. Dice, güey. ¿Ves lo que te contamos de mi hermano? Le digo, sí. Más o menos. Eh, me. No sé cómo, cómo tomarlo, pero la, la, el cuarto de, de, de mi hermano es el que daba a la calle. En la planta de arriba. Y dice, pues, sea como sea. Pues tenemos que desocupar, ¿no? Pues hacer todo eso ahí pero en estos días en su cuarto está cerrado. Hemos escuchado tacones dentro del cuarto. Nice. Y fue de su pinche madre. Se la trajo, carnal. Y así de, oh, la verga. Les hemos escuchado tacones ahí en el cuarto y, y no sabemos qué hacer. Yo creo que vamos a llamar a un padre, una cosa así. Eh y... Dice, pues, a ver qué, qué sucede. ¿Qué Un mes y medio después me enteré de que estaban vendiendo la casa. Ya no pudieron con los tacones. Porque no pudieron, no solamente con los tacones. Dice, de vez en cuando se escuchaban los tacones y ojalá que se siguieran escuchando los tacones. ¿Qué se escucha? Se escuchaba, <laughs> dime. Dice que estaban ahí y que toda la familia seguía escuchando. Dice, tú has visto cuando hay una persona que está muy mal y se hace bolita y te empieza a contar cosas, pero te las cuenta con la cabeza metida entre las piernas. Con la cabeza, o sea, cuando te, haces, te, te sientas y pones tus, tus rodillas y clavas la cabeza ahí. Se escucha un eco muy específico que durante casi mes y medio, en algunas noches escuchaban a su hermano decir que no quería irse con la señora. Dice, la señora viene por mí. Dice mi papá, mi mamá, mi abuela, mi hermano, yo, todos ellos escuchamos en las noches. Como mi hermano muerto se queja. Y la verdad, ya estamos hasta la madre y tenemos un chingo de miedo. Y esa fue una historia muy culera y muy triste, pero de las cosas que pasan en la Ciudad de México. ¿Qué te pareció? Porque okay, a veces bien sorprendí bien, cabrón. Ahora sí hiciste que me meara del miedo. Ay, ya tenía un chingo de rato que quería contar una cosita así, por tiempo, por las comisiones, por más cosas. Tú, tú has visto que no, no, Amigos, no, no ya podíamos preparar todo esto. La eso. chamba nos come. La chamba nos, nos come. Me cae de madres. Eh, bien, cabrón, nos merma. O sea, a veces sí hacemos la transmisión, pero estamos bien cansados. Pero ahorita sí quería prepararles algo, algo bonito, algo. No solamente como una anécdota tranquilita, sino ir un poquito más a, a todo esto. Eh, pero, pues quería Quería contarles esta, esta, esta historia de. ¿Cómo le habíamos puesto? ¿Gabriel? De Gabriel. Gabriel. De ¿Gabriel? de Gabriel. ¿Qué tal? Tenía ratito que no les contaba una así. No, ahora sí le echaste un chingo de feeling. ¿no? Sí. Hasta se quitó los lentes, amigos. Sí, para recordar, está chido eso. <laughs> sí. Yo me espanté más con el estornudo que con la risa. Ay, perdón. Tenía que estornudar <laughs> si no me muero, amigo. Sabían que se pueden morir por aguantarse un estornudo. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿S -s Supongo. <laughs> es en serio. Si fue gratis el susto de la tía <laughs> Sí. <laughs> Pásenme una coca, porfa. Sí, desgraciadamente es. Eh... <laughs> eh... Pues vinieron aquí a. A cagarse de miedo, Ajá, no a reírse. Vinieron acá por una historia de terror y es lo que queríamos también. Así tenga estornudos o no tenga estornudos. <laughs> sí, así, así fuera de solamente estornudos, eh, de vez en cuando sí entramos en modo serio. Y esta fue una, una de esas ocasiones. Tal vez no hubo muchas risas, sí hubo momentitos, ¿no? Que, que se bajó un chingo la atención la, la tía Claus hizo su, sí. sus echaritas pero aún así. <laughs> A la verga. ¿Qué? Este, pero sí. Esto, esto fue. ¿Esto cómo, le pondría, esto cómo se lo pondrías a un gato? No, no sé. ¿Por qué se lo pondrías a un gato? ¿Calcetines para gato? Ahí ah, dice calcetines para gato. Que la verga. La gente oh, está sí, muy loca. Sí, la gente está muy loca. Chani, la gente está muy loca. ¿Qué? Así va la cara. <laughs> dice no, Espinosa. A mí la risa de la tía Ñi me sacó varios pedos y me dejó las bolas de corrobata. <laughs> A servirle ay, ay. Sí, sí, sí um, ¿Algún comentario? ¿Alguna cosita ahí? Ay, perdón, ahora sí no los estuve. Quejando. Sí, ya veo que estás haciendo. Un de, ahora sí no te interrumpí. Dejé que te fuera. Hiciste que se cajaran aquí de miedo, nada más. Nada más. A ver, déjenme buscar un buen comentario. De que era gelatina de limón. Sí, era gelatina de limón. De, um, yo creo que mañana regresando de lo que tengamos que hacer... Voy a hacer gelatina de chocolate. ¡Qué rico! A ver, a ver qué sale. Qué, qué, ¡Qué rico! Yo quiero hacer un pastel de... De, este, de leche nido. <laughs> eh, a mí me gustó mucho el que hiciste... Que es como cremoso. Que... La gelatina. La gelatina, ajá. Que es como La cremosa. gelatina de crema. Esa. Está, está bien chida esa. Ay, pero es que hay que, hay que invertirle. Dice Azu Méndez... Acá en Zacatecas se murió un chavo porque andaba caminando en madrugada. Creo llegaba del jale y escuchó a la llorona, pero mientras él corría, la llorona se escuchaba detrás de él. El pobre chavo estuvo en shock y murió. Ay, güey. Ay, wey. No sé por qué este, las historias con tacones dan mucho miedo. ¿Historias con tacones? Pues se, se me cerró hasta la. Es que estaba leyendo. Sí, sí, vi de reojo que varios sí dijeron así de. No, pues atra, afuera de mi casa a las tres. Uh -huh. Este pasa alguien de tacones, pero no hay nadie. Sí. ¿Y te acuerdas que allá en la Santa María allí, también allí pasaba? En, en nuestro primer departamento, en Santa María de la Ribera, precisamente pasaba una señora. Pero pasaba súper. Bueno, pas, sí, ¿no? Pasaba alguien, alguien eh, en tacones. Uh -huh. Pero pasaba en súper chinga. Eh, tú puedes correr, pero normalmente cuando corres. <laughs> Los tacones que, que, solamente en el cine. Ajá, no, eh, eh, tienes que hacer una, unas zancadas para poder correr. Porque si no sonaría diferente. Pero de verdad la persona venía caminando así súper rápido. O sea, con el sonido de los tacones uh, de pasito normal. O sea, de un paso normal. Pero caminando increíblemente rápido. Y la calle estaba increíblemente grande también. Estaba súper larga y te sacabas la pinche cabeza volteando para todos lados sí, y no había nadie. Mundo. Pero caminaba súper en chinga. Uh -huh dice Fátima Loesa. Mi mamá tenía la costumbre de ir a su trabajo caminando porque quedaba cerca de mi casa. A veces yo la acompañaba y en una de, la, de esas veces vimos un carro plateado. Nosotras íbamos caminando, el carro pasó junto a nosotras. Apenas pasó a las dos. Apenas pasó a las dos nos dio por voltear a ver. No había nadie, no había nada. él, ni ruido. Supongo que ni ruido. La calle estaba totalmente vacía. No pudieron doblar. Porque volteamos al instante que pasó y la esquina no estaba tan cerca como que hayan dado la vuelta. Estábamos completamente solas en la calle. Fue alrededor de las cuatro de la tarde. Ay güey. Sí. Ay gracias por este decirme que saluda. <laughs> Ah, gracias por las estrellitas. Qué pedo. Este Jesús te ayude, como dicen las abuelas. Eso lo decía una tía que es de Zacatecas y era como bien raro que, que me dijera eso. Chale, dejen, voy por mi Jack Daniels para el susto. Dice: El chavo de Zacatecas? ¿qué, ¿Qué es lo del chavo de Zacatecas? Porque he visto que lo están poniendo. Si es que nos pueden eh, repetir. Que, de clase. lo que leímos: que ah, okay. iba regresando del jale, escuchó a la llorona y que se quedó. ¿Se quedó ahí? En, Choc. Dice, hay video y iba grabando el sonido de la Llorona y aquí por mi casa se escucha a veces la Llorona. Es un lamento tan horrible. Y luego ¿No los es el que sacó el Dross? Que no literal, sé. este, volteaba a todas las calles, a todas las partes y que sí lo alcanzó, creo. Ah, cierto, puede ser ese. Dice, yo vivo en eh, esta ITZY. Por cierto, también visiten a ITZY, aparece como ITT. ITZY Oficial. ITZY It Oficial. ITZY It Oficial It es un nombrecito. Itzi, Itzi oficial. Sí. Itzi nuda. Ah sí, chibi. Bonita. Itzi chiquita está y bien ojona. Está muy Y así tiene comisiones abiertas en la Itzi ahorita. Eh, dice vivo en una zona alejada del centro en eh, mi humilde rancho. La verdad la zona está medio culera y dicen que por aquí se aparece la figura de las de la muerte. Eh, Bricia dice cuando era Godines mi oficina estaba en una casa vieja en el centro de Querétaro. Eh, seguidos escuchaban tacones subiendo las escaleras y no había nadie. Dice Asu Méndez. Uh, no, no me, as, no me sabía tal cual la historia, pero cuando me mudé a Zacatecas en la mudanza iba mi hermano y él vio a esa mujer. Dicen que es una mujer que se le aparece a los traileros, pero sí es que estos le hacen caso. Obviamente es un espectro. Mi hermano la vio esa vez. Okay. Eso dice. Dice, tap 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 tap, tap mis tíos de jóvenes venían de noche y ve, vieron pasar una mujer y sus tacones se oían a todo lo que daba por el paso veloz, se escuchaba por el empedrado, la saludaron, la mujer no volteó y mis tíos dijeron, qué mujer tan grosera, se voltearon a verla para ver para dónde iba y vieron que ya iba flotando al cielo, pero aún se oía su taconeo, no lo pensaron dos veces y se regresaron a la casa en chinga corriendo. Se me aflojó hasta el calzón ni más <laughs> dice: ¿Quieren que les meta un susto la llorona? Dense un rol por el canal. El canal Nació eh, Por el canal Nació en las nalgas de Iztapalapa y Coyocán. Acá se oye bien, cabrón. ¿No era albur? No lo sé, supongo que no, no. sé. No. Este mi abuelo en sus últimos momentos de vida estaba agonizando mientras estaba intentando. Internado en el hospital, cabe decir que durante su, sus tiempos de jóvenes golpeaba a mi abuela y mis tíos. Era alcohólico y vicioso, un abuelo a la antigua y bastante grosero. El punto es que cuando estaba en el hospital empezó a, gritar, a agitarse y a decirle a mi mamá, quítamelo, quítamelo, me está mordiendo mi pierna. Días después mi abuelo fue finado. Ay, wey. Lo dice Felipe Rodríguez, quiero pensar, porque dice que es RDZC. Dice Itzi: Tengo ganas de dibujar cosas de miedo. Quizá trate de dibujar ese ente. Se le aparece en la noche. No, Itzi, mi amor. <laughs> no, Itzi, bebé. Itzi, bebé. No pasa eso. Dice, Ay, el es... bebé, nos mandó estrellitas. Ah, muchas gracias, Delmita Lady Van Muffin. Para que se dé una vueltita también. Ella sí. está contando creepypastas mientras juega en su Nintendo Switch. Achí. Eh, dice Josilva. Uh, Chequen el cuento La mujer que camina para atrás De Alberto Chimal ¿Les va a gustar? Vamos a, a buscarlo Esa canción me recuerda mucho A cuando fui a una fiesta Con mis compañeros de la secundaria ¿Qué? ¿Cuál canción? ¿Qué canción? No lo sé Y lo peor es que sí sé Sí sé que Culey Se pone de los dos lados De la línea 4 del metrobús Después de medianoche Dice este ¿No es ¿Pinoza? Ok, mi Suk dice: Soy de Venezuela y en mi ciudad dicen que. Oh, ¿dónde está? Sí, es que se subió esto, ok. Dicen que por. Y en mi ciudad dicen que por mi cuadra suele escucharse una carreta por la noche y que suena como si arrastrara latas. Ok, por cierto, un, un saludote y un abrazo hasta Venezuela. Saludos a Venezuela Saludotes también. hasta Venezuela. Este, sí, acá tenemos un, algo más o menos similar que es la carreta de la muerte. Depende del estado eh, de, de México, es donde te van a contar que lleva gente, de que lleva almas. E inclusive hay una versión que dice que lleva cabezas de, de personas colgadas eh, en la parte de, de atrás de, de, de la carreta. ¡Mira qué bonito! Perdón, estoy viendo el Amazon y encontré muchas cosas bonitas. Es que dice que son juegos de imanes japoneses y es un Buda rojo y azul esos son eh, un, un maneki y este y son dos sonis este uno rojo y azul tal y uh -huh. bonito son, son rojo y azul este Vivian Juárez este nos mandó 40 estrellitas muchas gracias Eduardo López también nos mandó este estrellitas recopilación de historias con tacones ah pues de allá en la casa de mi mamá les digo que una vez pinche Daniel se fue al baño a quedarse al pinche baño yo creo y, y yo me quedé solita en la cocina Ah, que por cierto estábamos hablando de eso De sí. las cocinas, ahorita vemos eso Y este Y pues empecé a escuchar los tacones Cerca de, o sea, dentro de la cocina Y pues empecé a tener un chingo de miedo Y me dio un montón de desesperación Y empecé a gritarle a Daniel Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Daniel, ¡Daniel! Y así ya bien pinche desesperada hasta Yo creo que me, me lastimé ese día La pinche garganta porque este cabrón no contestaba y, este, ¿dónde me topaste? ¿Afuera de la cocina o adentro? Afuera creo? de la cocina. Sí. Iba y, y bajando las escaleras. Sí, y todavía, ¿qué pasó? ¿Me estabas hablando? Y yo así como de, chinga tu madre, cabrón. <laughs> Con todo respeto, pero sí, no manchen, ese día sí me dio muchísima desesperación. Así como cuando sientes que te alguien te está siguiendo. Sí. Sí. Y sobre las cocinas, era que... ¿Qué había en las cocinas? ¿Qué, ¿Qué los atraía? Porque, por ejemplo, la vez pasada yo les conté que desde siempre nunca me ha gustado entrar a la cocina, al menos que no sea de noche. Más bien, al menos que sea de noche yo no entro. O sea, y sé que, por ejemplo, si yo me siento en la mesa del de, de comedor de mamá, sé que hay alguien en la puerta de la cocina viéndome y que sé que hay algo ahí, que la vibra está bien pinche pesada y todo eso. Entonces, ¿por qué hay tanta vibra extraña en las cocinas? Okay. Te estoy hablando. Es que se juntaron. Hasta me, sal... me siento estúpida porque me dejas hablando sola. <laughs> ¿Qué se siente? Este, pues eh, en algún momento ya te, te comenté que a fin de cuentas esa energía que se queda ahí almacenada directamente. Sí, pero no le había contado a ellos. Eh, se supone que esa energía a, a fin de cuentas nada más que es energía no procesada. Eh, tú cuando cocinas estás transformando eh, No solamente los alimentos Sino estás transformando la energía de esos alimentos Y hay un poco de eso que se queda ahí hay algo, Se supone que se cuenta O se comenta eh, que hay algunos entes Que se quedan como con esa Esa falta de energía Por eso los, los eh, muertos Regresan en determinado momento A eh, pues fechas de días de muertos Para comer Para obtener energía de esas mismas eh, Altares u ofrendas que eh, tú se les, les colocas ahora imagínate en un sitio que está dedicado exclusivamente a procesar esta comida se supone que eh, tú cuando mueres tienes todavía remanentes de la misma energía que tienes y por eso hay algunas personas que dicen no pues todavía estuvo un año penando en este sitio o estuvo lamentándose tanto tiempo en este sitio pero eh, evidentemente con el tiempo se les va acabando esa energía y se va desapareciendo tomando como referencia que insisto todo esa energía eh, y esa misma energía también se acaba, se procesa. Entonces, eh, al momento de que tú tienes la oportunidad de tener un poco de eso, hay eh, entes o seres que la utilizan bajo su beneficio, hay otros que son un poquito más carroñeros, que se suben a las personas y jalan esa energía de las mismas personas. Y es cuando eh, te sientes cansado, te sientes mal y todo eso, porque están jalándose de ti. Y hay otros que utilizan eso mismo, pero con algunas plantas, con algunos alimentos, con todo eso. Y si sí, ha llegado a, a escuchar algunas cuantas historias que se refieren al respecto de todo esto. Okay. Dice Maika Itami cobeca Amigos, ¿por qué se ponen nombres tan raros que siento que lo hago, los pronuncio mal y me siento tonta? Tap 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 Dice mis tíos de jóvenes venían de noche y vieron pasar a una mujer y sus tacones se oían a todo lo que daba por el paso veloz se escuchaba por el por el empedrado la saludaron la mujer no volteó mis tíos dijeron qué mujer tan grosera y eso creo que ya lo habéis leído. ¿verdad? Sí. Este. Cloud Stars, al final el tío Dani se rifó el tiro en Minecraft. No. No. Me gusta tu foto de perfil, Noé. Esp espanté a mi esposo con ella. Ok. <laughs> ¿Qué? No sé. No sé, así lo pusieron. Ahorita que dijeron de la muerte, me acordé de la carroza de la muerte. Mi abuela me contaba muchas leyendas y una de las más ocurrentes, recurrentes, era que si escuchabas caballos en las noches, no me asomara o la carroza me llevaría. Sí, eso es cierto, amigo. Dice Jare Karen Jerez. Una compañera de la universidad me contó que en la vecindad. En la vecindad donde vivía, a cierta hora se escuchaban tacones corriendo muy rápido por el pasillo. Un día se lo comentó al vecino y dijo que también lo, lo escuchaba. Una vez se asomaron, pero no había nadie. Dice Jesús Oliveros. Mi bebé, mi baby Jesus. Chuchito. es chuchito. Yo recuerdo haber salido de tocar en un concierto a medianoche en Cuernavaca. Caminé fácil cerca de 40 minutos para encontrar un taxi y la verdad se siente bien ojete pasar por un... Puente llamado Porfirio Díaz a esas horas y escuchar lamentos al fondo de la barranca. Shit. Eh, Cirano de Bergerac nos manda 50 estrellitas y dice: Un amigo me contó esa historia. Decía que un pequeño equipo de fútbol estaba viajando para un campeonato o algo así. El caso es que el copiloto, que también era el portero, empezó a decir: Wey, cuidado con la señora. Refiriéndose a una doña que decía que se veía media carretera, pero los demás no veían nada. Unos kilómetros después tuvieron un accidente y solamente el portero murió. ¿Acaso la muerte? ¿O ustedes qué opinan? Uf, no sé. Débora Milanesas dice cuando tendría como cinco años íbamos de regreso a mi casa. Cuando mi mamá vio a una mujer, creyó que era una mujer elegante, una mujer de vida galante, porque estaba un poco vestida, estaba muy poco vestida, pese al frío que hacía afuera. Mi mamá dijo pobre niña, no tendrá frío. Y mi papá le preguntó qué niña. Y cuando mi mamá trató de señalarla, ya no estaba. Dice, está, está con madre el ambiente para jugar mayo Michi con historias de terror de fondo. Este, ok, dice Mark Hernández, vivo en un callejón que es parte de una cerrada donde vive solo familia de mi abuela, de mi abuela. En ese callejón existen varias historias de terror y solo hay dos faros para alumbrar, para darle tono a la historia. En fin, todos los días para ir al trabajo. Me despierto a las 6 de la mañana. La mayoría de los vecinos salen de sus casas después de las 8, pero desde hace como 15 días cerca de las 6:10 escucho unos tacones en la calle. Duermo en un cuarto en donde la ventana da al callejón. Un día me dio curiosidad ver quién pasaba a esa hora. No había nadie, pero todos los días sigo sigo di, todos los días sigo es escuchando, sigo escuchando su pasada. ¿Qué rayos? Waldo Aguilar Un tío me contó Una vez que cuando estaba Regresando de noche A su casa Se topó con una mujer Caminando a su casa La saludó Y, voltear, y al voltearse Para verla mejor Descubrió que flotaba Y no tenía piernas Saludo desde Bolívar Desde Bolivia Perdón eh, Adriana Pérez Sí Un ex vio un, un ex novio Me contaba Que soñaba con ella Cuando era niño Dice que era Porque la familia De su papá No quería a su mamá Y le hicieron brujería A ver no Ah, ya. De lo de la muerte. De lo de la carroza de la muerte. Dice Itzi: Yo tengo una anécdota indirecta sobre la llorona. Sí estuvo medio rara, pero la verdad no me gustaría escucharla ni de pedo. ¿Ya estás loquito o qué? También quiere participar. Sí, también quiere participar. No, Espinosa, en el pueblo de mi jefa, en la Sierra de Hidalgo, se oye la carreta. Nunca he salido a ver, pero cuando se oye, sí está muy cabrón en la noche. Dice Carlos Romero. En una ocasión en una casa de unos parientes en Ixtlahuaca, era una casa antigua. Ahí estaba en el cuarto que me dieron y estaba con la puerta cerrada. La luz del pasillo estaba encendida y se filtraba la luz por debajo de la puerta. El asunto es que escuchabas los pasos a, y al seguir el ruido de los pasos que se acercaban en el cuarto pasaba frente a la puerta, no se veía sombra que tapara la luz como como a, como cuando una persona pasa, se alejaba los pasos hasta el final del pasillo, para, para luego regresar y estar así toda la madrugada. Una prima también la escuchó, pero, pero que de frente a su puerta se detuvo y trató de abrir la puerta girando el picaporte, pero no pudo abrir y no se vio tampoco la sombra debajo de la luz de la puerta. Dice Andrés Vázquez Soto, ¿de dónde sacan tantas leyendas? Siento que las leyendas mexicanas están bien regadas por todos lados y la mayoría solo se conocen de voz en voz. ¿Saben si hay algún compendio o libro que, que coleccione muchas leyendas? Pues en realidad creo que las, la mayoría las podrías conseguir en Internet. Porque sí. pues, o sea, no hay un libro que las contenga todas. Eh, normalmente las que se venden en la librería son de las que tienes. Como las más populares. Ajá, las más populares: El Callejón del Muerto, La Llorona, eh, La Quemada, La Planchada, todas esas, pues son como las más populares. Eh, muchas de las historias que comentamos acá han sido a, a, a raíz de 15 años de andar de pinche chismoso, <laughs> preguntando un chingo de cosas, eh, viajando a muchos sitios donde la gente. Me ha personado con la gente y les he sacado historias. Entonces me acuerdo mucho de algunas. Hay algunas cuantas que vienen en forma de flashback. Que de repente la tía Clau me, me, me dice o me indica algunas cositas. Y se me viene a la mente así de, ah, no mames, yo me acuerdo de esto, de esto, de aquello. Y hay algunas que de verdad no me, no me acuerdo bien hasta en el momento que es ah, no mames, de verdad, a mí me contaron esto. Entonces eh, a raíz de 15 años, 15, 16 años de, de andar de ahí de Metiche es que eh, contamos estas. Ok, dice Javox Hanks, Heng dice yo hace unos siete años cuando trabajaba en el Hod Holiday Inn Centro Histórico en Querétaro, iba caminando por la avenida 5 de febrero, me bajaba en la parada del seguro y de ahí caminaba por la avenida hasta el hotel, esa vez apenas iban a hacer las iban a dar las 7 am y no había nadie, Tam todavía estaba medio oscuro, empecé a escuchar tacones atrás de mí, volteé porque se me hizo raro pero no vi nada. Es una avenida demasiado larga y son tres hoteles juntitos. El Holiday Inn es el último. Seguí caminando rápido y se escuchaba también más rápido los tacones. Volví a voltear varias veces y no vi a nadie. Les juro que sentí mucho miedo y miedosa no soy. Pero neta, se sentía algo en el ambiente. Me metí al hotel directo por la recepción en el lugar. En lugar de seguirme por la calle hasta la entrada de empleados porque neta ya no podía con el miedo. Es que cuando te, te invade... En automático, tratas de buscar algún lugar, ya sea concurrido o con luz, y te entra como ese sitio de supervivencia. Sí. Dice Aracne Iron Maiden. Yo solo vine a decirles que los amo y los extrañé, pero mi jale es bien absorbente y nos traían bien chingos camotes. Ok. Muchos saludos, eh, Aracne, y espero que pronto estés aquí echando el desmadre con los demás. Dice Tulio Martínez. En los ochentas. En los 80 a los de, a los 80 años de mi abuela me fui caminando desde la central de Morelia al pueblo que está por el aeropuerto. Llegué al pueblo como a las dos y media tres y recuerdo que me vine, venían siguiendo varios perros y al Ok varios perros y al llegar a la entrada del pueblo donde hay una virgen vi a un anciano que me dijo buenas noches y me preguntó a dónde iba lo cual le respondí y se ofreció a acompañarme. Cuando llegamos a la calle de la casa de mi abuela, el señor se esfumó, aclaro, el señor venía con un sombrero uh, tapándole la cara y vestía de blanco. Hasta la fecha mi familia dice que fue mi abuelo que me acompañó, los perros que me seguían se callaron cuando vi a ese señor. Ay, güey. Ok. Dice Alejandro García Ixtepan. Estoy aquí, estoy casi seguro de haber escuchado la flauta del alfilador como a las 3-4 de la mañana. Un par de veces, aunque el sonido era de en un tono más grave, no lo he vuelto a escuchar. Aparte de que estaba medio dormido e igual y fue puro sueño. O era la canción del afilador. Tal vez ustedes no lo estén viendo, pero la tía Clau estaba bailando ese cumbión. A mí me daba esa, esa canción, me daba miedo cuando sonaba a lo lejos en el cerro. Ah, cabrón, ¿y por qué se adoraría el cerro? Porque, pues, los cumbiones bien locos de las ah, apoyadas. Ya. Ah, ya, pero sí, bueno, sí, se llega a escuchar. Sí. Sobre todo por el tono que es. Curioso, ahorita que estaba mencionando lo del afilador, hay eh, un lugar allá en Puebla que eh, mataron... ¿Ves que en alguna ocasión te conté? Ah, no mames, ya mataron dos veces a mi pinche lotero. Una vez fue en Oaxaca, pero uh -huh. otra vez fue en Puebla. No era propiamente mi lotero, pero sí llega a comprarle al güey. Uh -huh. eh, el asunto es de que... En una ocasión, eh, bueno, me enteré que, que mataron a un cabrón allá, ya cuando terminaba como sus chacharitas, estaba muy cerca de una panadería. Eh, supongo que en Puebla sí deben saber más o menos por dónde está una panadería muy concurrida. Eh, no, no, no daré más pistas, pero uh, lo mataron allá afuera porque pues, ya había terminado como su, su, su jornada, ahí traía dinero y pues, llegaron los güeyes y lo, le, le hicieron otro ombligo. Eh, el asunto es de que pues, falleció ahí mismo eh, y estuvo cabrón porque él falleció quedándose encima de su, de su carrito. O sea, se, se anduvo agarrando la panza y se tumbó en su carrito, y ahí entonces pues, básicamente dejó ahí en sangre en, 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 en su desmadrito que tenía ahí. <coughs> el asunto fue de que muchas personas, y fue extrañísimo, reportaron que veían un elote flotando. Por cagado que sea. Y es un. A ver, a ver, espérate, espérate, espérate. Me estás diciendo que en el algún lugar. El elote. Ajá, exacto. Me estás diciendo que en algún lugar de Puebla hay un pinche elote flotando. El elote maldito. Sí, a la verga. Y en Monterrey. El elote en vasito. El, el elote en vaso. <risa> <risa> los, los, ¿Cómo se es llaman? Los trolelotes o cómo los trolelotes. La, Las chascas eh, ahí en Veracruz. No, Veracruz, sí. Tabasco. ¿no chascas. Cirano de Berberac. Bergerac. Perdón, sí pronuncié mal tu nombre, me disculpo de antemano. Ah, no te preocupes, es un nombre un... histórico. Perdón persona que se llama así, no Daniel. Este, un amigo me contó esta historia, decía que un equipo pequeño de fútbol estaba viajando, eso yo lo leí. Eso ya lo leí. Ok, perdón amigo, creo que leí tu nombre nada más por, porque sí. Amigos, digo, dice Maigo, son unas estrellitas para llegar al 100 esta transmisión. Muchas gracias Eduardo López, qué bonito. Es más, miren, si es que alguien de la transmisión eh, va a pedir, este, ¿cómo se llama? Llaveros, pide llaveros y le dice a la tía Clau el, el, la clave elote fantasma. Yo voy a hacer un pinche sticker de un elote fantasma y se lo voy a, este, se lo vamos a mandar de regalo, nada más por ese, ese desmadrito, por ese pinche elote fantasma. Así ¿Ah, sí, cabrón, ¿y tú vas a modificar mi pinche Excel? No, pues, falta que yo, eh, alguien lo, lo mencione. Ay, Ay si Nada más ya le pones, le pones un asterisco ahí a la a No, la porque lista. los de los asteriscos son los que tienen firmitas. Ah, pues, le, los anoto acá. Nada más me dices cuáles, ya los voy a anotar. Sí, ya los conozco, sí lo van a hacer. <laughs> Ni modo, van a ser los, los de los gatitos. O sea, marca de gato. Marca de gato. Este, dice una señora que se lleva a los borrachos y los pide. Normalmente no tiene piernas ni cara. Parece como si flotara de la cintura para, para arriba. Ay, güey. Eh, yo te recomiendo comprar libritos de los que venden en los puestos de periódicos. Esos que cuestan como 20 pesos. Yo soy fan de leer todas las leyendas que vienen ahí. Compra alguno que se llame Leyendas de la Colonia. Dice x que te envió algunos mensajitos, pero no los has leído. Eh, de dónde aquí ajá disasuanes a X. Eh, pero sí he estado leyendo muchos de hecho estoy tratando de ponerme al poniendo estoy tratando de ponerme al tanto aquí eh, de hecho si es que eh, si es que ya hicieron el pedido pueden eh, mandar el código de elote fantasma y no solamente si es que piden eh, este llaveros si piden stickers también ya sea el compiladito de stickers de este misteriosos o el otro este pueden adquirir ese, ese sticker raro, que eh, me voy a aventar al rato. <laughs> va, pero vas a hacer un pinche sticker de, todo, de ti a, usando las pinches pezoneras. Eh, ¿en compras de qué? <laughs> en compras de dos más de más de dos llaveros. ¿En la compra bueno, de dos? De, de dos para adelante. ¿De dos para adelante? Sí. Pues va, jalo Va, a huevo. Así sí vale el cambiar mi pinche lista del Excel. Ok. Amigos, oferta de la de medianoche, casi las medianoche. <laughs> si claro. ustedes compraron más de un llavero, sí, usted escuchó bien, más de un llavero, no, más, dices, dices, más de dos perdón, llaveros, más no. de dos llaveros, o sea, pues uno, el uno no se lo va a llevar, o sea, el que tenga más de uno, okay. está, estoy bien, está bien dicho. El que haya comprado más de dos llaveros, de dos para adelante, se llevará un hermoso y precioso sticker del tío Danja. Usando pezoneras Y haciéndole. Uh, uh, a la derecha. Uh, a la izquierda. Uh, a la derecha. Sabes que los stickers no son GIFs, ¿verdad? No se pueden mover. ¿Cómo no? <laughs> Está, o sea, como en una ocasión llegaron a la imprenta, una señora. ¿Y, ¿Y ¿por, sí? por qué no se mueve mi papel? Ajá, no. O sea, me trajo. Dice: Quiero que, te, que se, se haga una lona. Y yo así. Ah, sí, claro, sí, sin problema. Quiero que le pongas esta imagen. Y yo así de: ah, señora este es un GIF. Pero bueno, eh, voy a hacer su lona. Y dice: No, pero quiero que, que, que al momento que le impriman se mueva. La señora de verdad creía y tenía la creencia, y me tardé como 30 minutos explicándole que, aunque ella me trajeron un GIF al momento de sacar impresa su lona, en el impreso de la lona no se iba a mover ese pinche ah, corre, GIF. treinta 30 minutos. Dice Itzy Bebé: Otras historias son referentes a mi casa. Cuando aún estaba en Obra Negra, los vecinos decían específicamente que lo que actualmente es mi cuarto, que veían parado un hombre alto, muy bien vestido, con sombrero, y pues hasta ahora todo tranqui, no me ha jalado las patas. Igual y es compa tuyo, y... o ya se hizo compa tuyo y pues ya, no pasa nada. Debe estar chido tener eh, fantasmas que sean compas, ¿no? O sea, de repente sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Y ya como quedar, no, no me acuerdo, creo que es una... No acuerdo del artista que lo hizo, pero está conjurando al señor oscuro, la la, la chavillesta, y cuando lo conjura él se queda, oh, ¿me conjuraste para qué? Y nada más le da un abrazo o porque ah, le está un abrazo, sí. sabes, morito, ese? esa esa es ilustración. Este dice acá donde vivo en, está el panteón San Isidro y pasa la carreta y se aparece la niña de la curva, oh, ahí en Ascapo. Yo Ashcapo. quiero ir a, yo quiero ir ahí. En Ashcapo. He escuchado la historia de fantasmas que arrastran a las personas a la muerte para no estar solas. No sé qué tan cierto sea. Eh, pues está la tradición que dice que de tres personas, si se muere una, se lleva tres. Yep. No, Nomás pasé muchísimas veces por ahí de madrugada. De regreso de la fiesta, afortunadamente, nunca me tocó verla, pero sí me contaban que hay que tuviera cuidado en lo de la niña de la curva. Ok. Eh, antes en los cementerios te vendían libros con las leyendas locales. Es en serio. ¿Es no mames, debió haber estado súper chido. Yep. Pero las más sabrosas son las que no se comen. ¿Qué, amigos? ¿What? ¿De qué están hablando? <laughs> no lo sé. Mi madre me contó que cuando ella era niña escuchó la llorona una noche mientras ayudaba a mi abuela con su tejido. Qué miedo. Dice Eduardo López: De hecho, estaría cool un libro de memorias de un nahual. 50 estrellitas. Dice ah, muchas Eduardo gracias. Eduardo López: Muchas gracias, bebé. Este, por cierto, tengo algunos dibujillos sobre leyendas que me contaba mi madre, por si quieren verlos y leer las historias. Mi página es Dibujos de Seth. Ok, Dibujos de Seth. 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 Ajá. Ok, como el dios egipcio. Okay, sí. so dibujos de Seth. Dice Asreal. Asreal. As Thanatos. No, Tanatos es algo de la química. Thanatos. 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 No, Es la manera eh, en latín para decir muerte. Ah, perdón. Yo Por te sí. diré que estás en la tabla periódica. O, este, o, okay. <laughs> los vecinos siempre le preguntaron a mi familia si no veíamos cosas raras en nuestra casa, ya que de la pareja anterior la mujer en una noche salió gritando despavorida. No dijo exactamente qué fue lo que vio. Nunca vieron igualmente los vecinos. Dicen que en el patio trasero está cerrada, enterrada una Ouija. Ok, ok. Ok. Estoy tratando de leerlos un poquito más rápido, amigos, porque ya es hora de que los peques nos vaya a matar a la cama. El elote embrujado. El elote fantasma. Es que quiero ver en qué quedó. Uriel JH uh, nos mandó 45 estrellas. Ok, hay un canal en YouTube llamado 411 Missing. Está muy chido lo que ahí mencionan sobre gente desaparecida en zonas boscosas y las multitudes que hay entre ellas. ¿Está en inglés o en español? Uh, ok, ok. Les mandé mensajes hace ratito. Uh, ¿Por dónde Josbebe? bebé? ¿Por mi página? ¿Por en la página de Daniel? ¿Por la página del Danjael Art? ¿Por dónde? ¿Por dónde mandaste mensajito? Me imagino que fue en la de. Sigo esperando mi sticker de Clascala no existe. Eh, vamos a ver si es que se puede hacer, pero mm, no sé Y sí, ah, sí, es griego, no latín Ya estoy bien vergueado Y de hecho me estuve aventando casi una hora de eh, Pienso hacer unos dibujos Eh solamente, bueno, muy propios para mí eh, que son de mm, dioses Aztecas Entonces hace rato me chuté una hora de andar eh, revisando nombres y cuanta madre y de verdad se te queda bien saturado el pinche cerebro después de, de andar revisando varias cosas ¿no? como Chachitlique eh, chingos no de nombres ¿no? ya ahorita ya 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 estoy ganó ah, no, el sticker muriendo. de las pezoneras por encima del elote el ente fantasma el, 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 el ente el, el, elote. el elote pero el elote okay, ente. le repetimos la dinámica la primera que es con el elote fantasma pero para empezar porque alguien preguntó que si en la vez pasada está quienes compren llaveros en esta ocasión, en marzo, en, de aquí al, vie, al, al martes, martes, de aquí al martes, en la compra de dos o más llaveros, se llevarán el sticker del tío Dani en pezoneas. Ok. Y el del elote. Y el del elote. Eh, embrujado. Dos que se junten, ¿no? Para que no sea tanto desmadre. O sea, que se junten las dos promociones. Ajá. Y, eh, o a menos que, o sea, eh, sí, sí. Que se junten las dos eh, o sea que, que sean es, las dos los dos stickers los dos stickers Ajá. del lote fantasma y todo eso y, y Itzi decía que solamente había pedido creo o va a pedir este stickers tú mi amor tú no te preocupes yo a ti te voy a mandar todo mi amor así que no te preocupes yo te voy a mandar lo que tú gustes solo por ser tan bella y hermosa conmigo y este y así Ah, pero que también hay oportunidad de, para los otros chavos. Que sí, que si es que mencionan lo del elote. Ah, no, ah, obviamente, lo de este. ¿Qué dijiste? ¿Que el, 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 la promo Elote Fantasma? ¿O ah, que habías dicho? Si es que ustedes ya hicieron un pedido en esta ocasión y mencionan eh, en un inbox a la tía Clau el Elote Fantasma, y solamente si ya compraron eh, o van a comprar eh, productos de Ajá, las preventas. Ver, si ya compraron, llaveros antes de esta transmisión. Manden el código elote fantasma o ente. Elote. Eh, o, elote fantasma. Eh, ajá, elote fantasma. Y nosotros le vamos, les vamos a mandar el elote. El, el sticker del El elote, elote fantasma. y el de las pezoneras. No, no. Nada más el del de el, el elote. El puro elote. El puro elote. Entonces, el puro elote. Y a los que, vayan, a los que hayan comprado más de dos stickers, digo, de más, más de dos llaveros, uh -huh. se llevan el elote y al tío Dani en pesoneras. Eh, exacto. Ya. Ok. Entonces, bueno, chicos. Código, código Elote Fantasma. Ajá. Solo el sticker de Elote Fantasma. Quien hayan comprado más de dos llaveros. Ajá. Elote y tío en Pesoneras. Y eh, en el otro recuerden que tienen que decir, bueno, en uno es Elote y en el otro pongan el código para que no se nos pase. Eh, ¿Qué te parece? Quiero unas pesoneras. Que ellos pongan ese código. Ok. Entonces, es el lote fantasma para cualquier clase de, este, de persona. Pesoneras a la vista. Pesoneras a la vista, ok. Y el otro que sea pesoneras a la vista y en la compra de dos eh, llaveros en o más. En la compra de dos llaveros o más. Ok. Y bueno, ahora sí. Chicos, es hora de que nosotros nos vayamos a dormir. No, ya voy a seguir trabajando. ¿no? Yo también no tengo, voy a atender los mensajes que tengo, ya han llegado. Tengo un chingo de cosas pendientes por ahí por andar haciendo. Y de andar leyendo. Por cierto, hay un libro muy bueno que es eh, La historia del insulto en Nahuatl. Es lo, lo que he andado leyendo por pedacitos. Es una... una este, un librito que me andaba leyendo. Entonces, ese sí si le, le he traído un chingo de ganas desde hace un chingo. Es El insulto en Nahuatl. Um, voy como en la página 30, más o menos. Es del Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social. De, es un programa de maestría en lingüística indoamericana, está súper chido y les va a hacer un resumen ya cuando termine de leerlo. Y bueno, eh, nosotros nos despedimos de ustedes, eh, no sin antes decirles que ahí está la preventa de llaveros y que estas transmisiones van a poder volverlas a escuchar el día domingo, en la nochecita, tardecita, nochecita, o el día lunes a más tardar. Ya que eh, son los días en los cuales la tía Clau se avienta lo que viene siendo la tulpa de la medianoche y memoriza una wall y pueden escucharlas a través de Spotify, de YouTube y de iTunes y cualquier otra plataforma donde puedan escuchar podcasts digo, estos este, podcast en eh, pues, donde ustedes gusten, no sé, si iBooks o Google Podcast, donde ustedes gusten. Y recuerden que también eh, si quieren checar algunas cuantas que porque pones tu pato en la cabeza. Porque ¿Qué es? puedo hacerlo eh, Eso fue raro. Este, Pueden encontrar a la tía Clau en sus redes sociales, que son? En Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars. El Stars con Z al final. Stars. 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 Eh, ok, eh, ahorita tenías algún, algún último mensajito, no, alguna sí. promoción, alguna cosita así que tenías? Ahorita ya no. Ahorita no? Okay. No, porque ando atrasada con mis últimas comisiones que me que me hicieron. Oh, okay. ¿sí? Primero estamos atendiendo los llaveros y y verte con, con las últimas cosas sí, Y nos hace falta manos y, y horas en el, en, en el día. Y bueno, a mí me pueden encontrar como Danjael Art. Recuerden que estos, en cualquier red social, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, chingo ]Wow. de sitios. Sí, y eh, recuerden que si quieren buscar más contenido de esto, pueden hacerlo a través de buscando en Google Memorias de un Nahual o en las plataformas en las cuales están allá. Recuerden que... Eh, si o es buscando pesaderas a la vista. No, no es cierto No, siento. no, <laughs> <deliberately rematstoces Wolos> <ride> no. Es capitos negros. Eh, muchas, gracias por... no <laughs> muchas gracias por sus estrellitas, de verdad nos apoyan muchísimo con ellas. Y también, eh, si es que gustan hacer alguna donación, pueden hacerlo a través del PayPal y a través de la cuenta que se encuentra en esa partecita ahí. O en la descripción del programa, tanto aquí como en YouTube, aparece la, eh, la wishlist, una wishlist abierta en donde ustedes pueden seleccionar algunas cuantas cosas para enviarnos. O en su defecto, si quieren enviarnos algunas cosas para que nosotros digamos un poquito de lo que ustedes hacen o todo eso, como los bebecitos de Reyton que por cierto están bien chingones sus este sus cubrebocas. Sí, y están bien frescos. Están bien fresquitos. No te ahogas. Tienen tienen dos tamaños, uno como por, para la tía No, Clau, de que hecho está tienen chicos grandes y chicos medianos y grandes. El mío qué era? Grande. El mío es mediano y el tuyo es grande. Sí, por, por, el no... chico seguramente es para niños iba a decir un albur pero no ya, ya que dijiste niños no este eh, la cosa es de que pues, yo tengo una pinche carota no y u, u andar utilizando cubrebocas normales que te venden en cualquier lado están muy chiquitos entonces eh, los chicos de Reitol me mandaron unos cubrebocas me mandaron uno de baby este dios de, sí, de baby yoda de ¿sí? baby yoda si no de Gizmo, Gizmo y de reptar que están sí. bien bonitos ahí tienen entonces sí. puedes encontrarlos como Reitol con Y Reitol df df uh -huh. en Instagram en Instagram y en Facebook. Uh -huh. Y si ustedes en algún. momento güey, una cosa acá ah, <laughs> eh, Ándale, puto. A nada, me, me sacó de, de pedo. Y, de y, si, mira, si ha me aparece. Ha de ser la señora sin cara. Si se me aparece un pinche fantasma, lo primero que voy a tratar de hacer es meterle un putazo. Y ya si traigo hambre, no pues a sentirlo. Me, lo, me lo No va a sentirlo, pero aún así, eh, en vez de salir corriendo, normalmente. tuviste cuando estaba, cuando fue lo de los terremotos, en vez de salir corriendo, mi, mi, chacharilla, eso fue más como de proteger a la gente y todo eso. Y en ese caso, mi gente importante, pues era esto. Eh, eh, si es que quieren enviarnos algunas cosas, porque si nos han preguntado acerca de si es que hay la posibilidad de enviarnos algunas cosas, pueden hacerlo, pueden preguntarnos ya sea con la tía Clau o mandándonos un inbox a donde se puede enviar lo un que ustedes este, deseen meter en esta, en esta partecilla. Y eh, nosotros ya comentaremos en el programa las cositas que, este, que tienen o que podemos este, hacer eh, algún detallito como patrocinio. Vemos la manera de poder hacer todo esto. Y bueno, ahora sí. Eh, agradeciendo muchísimo no solamente eso sino también en una de las formas que más nos ayudan que es compartiendo estos eh, podcasts, compartiendo estos programas, echando desmadrito con nosotros, estando presentes en los en vivos o en las repeticiones en cada uno de los sitios y bueno, por nuestra parte ha sido todo, tía Clau, algún último mensaje antes de irnos? Muchas gracias por acompañarnos y aguantarnos hasta ahora, nos extrañamos mucho y téngannos un poquito de paciencia contestando los inbox poco a poquito lo estamos logrando y muchas gracias por sus compras con los llaveros. Los estamos esperando para las promociones de los stickers. Y los amo, los adoro. Descansen. Besos en sus tatemas. Y chispita, existe. Chispita, es amor. Chispita, existe. Chispita, es amor. Chispito viven sus corazones, Tupi babies. Gracias, Tupi Babies. Nos vemos el miércoles. Si todo sale chido y nos bajó un poquito la intensidad de la chamba, estaremos en un. en un, un, una en la paja que es el lunes. Pajareando. En pajareando. ¿Sí? ¿Es ¿Pajareando? Pajareando. Eso, en pajareando, el, el, lunes, que no tiene nada que ver con cositas de terror, pero pues estamos echando desmadrito allá. Si es, todo sale así chido, es. allá nos vemos. Por nuestra parte ha sido todo. Gracias. Vayan a abrazar a su tulpa. Vayan a abrazar a su señora sin cara y tengan cuidado de andar escuchando tacones. Al Sobasoba. Al Sobasoba. No mames, tiene un chingo de tiempo que no hablábamos del Sobasoba. El Sobasoba. Sí, tengan cuidado con el Sobasoba, les vaya a salir ahí por este. por abajo de la cama. Por donde te salga, cualquier pinche no te va a sacar un pedo. Pero bueno. Descansen, chicos. Un abrazote. Besazos en sus tatemas, como dice la grave. Besos en sus tatemas. Los amamos. Sale. Cuídense, chicos. Cuídense. Un abrazote y hasta pronto. Hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto, hasta pronto. Mm, <laughs> Delicioso. Ay, mm. güey, ¿qué sonó? Creo que es una alarma. Una alarma, ajá. <laughs> This can't say.